Llega Parking Bahía, un nuevo método de pago para el estacionamiento medido. Mejoramos para que sea más rápido y fácil estacionar. Podés cargar crédito desde tu celular o pagar en comercios adheridos. Parking Bahía te permite estacionar por zonas, contar con 10 minutos de tolerancia para iniciar el estacionamiento, consultar tu saldo y los puntos de venta autorizados. Sumate a Parking Bahía y gestiona tu estacionamiento estés donde estés. Una ciudad más ordenada la hacemos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bahía Recicla, el nuevo programa de gestión integral de residuos de la ciudad. ¿Sabías que este programa comienza en tu casa? Sí, diferenciando los residuos secos de los húmedos y sacándolos separados. Hay más de 10 rutas de recolección diferenciada de residuos con días y horarios específicos. Recordá sacar tus residuos bien identificados. También podés llevar vos mismo los residuos a los ecopuntos y puntos limpios. Hay varios en diferentes puntos de la ciudad. Un promotor ambiental te va a estar visitando para brindarte más información. Recordá que vamos a estar bien identificados y no tenemos que entrar a tu casa. Ingresá a www.bahiarecicla.bahia.gov.ar y sumate a separar tus residuos. Llegaron los millennials al stream. En esta era digital la diversión no tiene fin. Los millennials. Estamos en el aire, aplausos por favor. Buenas noches. Sí. Bienvenidos a esta gran pijamada de millennials. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, estoy feliz de estar acá, tengo pijama. Miren chicos, cómoda. Ay, qué amor. Porque que estás, Nico. Igual yo antes de arrancar tengo que hablar algo. ¿Qué pasó? Muy seriamente. A ver, oh. O sea, todavía acá no entendieron cómo es el sistema. ¿Por qué? ¿Por? Porque acá el capo de todo esto soy yo. Sí. Y ya arrancamos mal. Oh. Tipo, yo ya le expliqué. Desde el primer momento le dije, por favor, a mí no me opaca nadie. Ok. Uy, Dios. ¿Y a vos te parece que la señorita se me venga con el mismo disfraz, iba a decir? Perdón, yo ya lo tenía hace un montón de tiempo. Yo me lo compré hoy, 30 lucas. Pero no me dijiste que te habías comprado. Me dijiste, me compré uno y no igual, dijiste nada. Listo, fue. El tuyo es más clarito. Sí. De última. El tuyo se tostó. Vos tenés como una oreja así y una así. O sea, vos decís que el mío de la salada. No, que el tuyo está como joven. A mí me está diciendo vieja. Nuevo, joven. Vos me dijiste vieja. No, eso es lo que vos quisiste entender. No, lo que el mundo sabe es. Lo que todos sabemos, Noelia. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás en casa? Espero que estés bien. Espero que nos estés acompañando. Ya vamos a arrancar con el número. ¿Tenemos el número ahí? Tenemos el número ahí. Ah, vos, te topás con nosotros, empezás a mandar mensajes. Hoy tenemos regalos, así que en un rato les voy a contar. Y aparte, a mí me encantaría que manden fotos en pijama. Ay, me gusta. Me re gustaría. Bueno, mandanos entonces al 291-472-4985. Perfecto. ¿Una más? ¿Puedes una más? 291-472-4985.
Vamos bien con esta de una más, así que podemos seguir con la misma temática. Nos viene funcionando. Claro, nos viene funcionando. Bueno, hay gente, tenemos algo en el chat, empiecen a escribirnos, queremos saber cómo están, qué están haciendo en casa. El otro día hablamos un poco de esto de que seguramente yo desde el primer día venía pensando en decir Nico, no te olvides, Nico, no te olvides. Episodio 5, me acuerdo, ¿viste? Sí. De que seguramente la gente está cocinando en casa, ¿o no? Sí, es cierto. Ay, bueno, qué rico. Salvo yo que no cocino. Sí, ah, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, listo. Ningún... Inutilísima, mírenos, sí, chicos. No es utilísima, nosotros somos inutilísima. Lo mío es muy pedido ya, chicos. Sí, eso lo sabemos. Es verdad. Sí. Pero guarda, porque si vivís solo, yo tengo que hacer un blog con tips para la gente que vive solo. Guarda, a veces es más barato comprar. No, ni en pedo. Te juro. No. Sí, te lo juro. No, ni en pedo. No, amigo. Sí, hay cosas. No, ¿sabés lo que tenés que hacer? No. No vivo sola, pero calculo que cocinás, te matás cocinando un día a la semana. Congelás. Frizás y listo, sí, te cagás de risa, sí, el resto, yo de la hago semana. Eso. Yo, ¿viste? Hago eso. Y me rinde un montón. Banda, pero vos comés, bueno, no comés. Claro, bien. Vos comés. No, pero no es lo mismo. No es que come mal, come excelente, pero en cantidad. Sí. Tengo un problema. Vivo comiendo. No me gusta la comida recalentada. Oh. Vos tenés una banda de problemas. Y claro, chico. A mí no me gusta, hay tensión, no hay me tensión. Gusta el pollo recalentado. Mi mamá, fue culpa de mi vieja. El pollo, o sea, el resto sí, pero el pollo no. Me molesta cuando está, hervís el pollo, lo pones en la heladera y después lo volvés a comer porque siento que toma un gusto raro. Es que el pollo hervido es el hospital. Una más. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Escúchame, pero el pollo hervido es re aburrido. Ay, sí, feo. Bueno, che, es lo que se puede hacer. Pollo, pero al horno, tirarlo ahí. No, me hace mucho olor. Qué asco, el pollo hervido. No me gusta que haga olor. Odio el olor a comida. Me tiene re yo te podrido. Yo soy team. ¿Vos, no, vos también? Porque el olor me hace mal. Por ejemplo, no hagan una fritanga en casa porque sale volando. No me gusta. No, frito no, pero pollo a la olor, plancha no, también me hace a la daño. Bolsa, ¿viste? Me que le pones en la bolsa. Chicos, la bolsa es sí, el los fines mágico de semana capaz que sí, chicos, pero yo trabajo en mi casa. No puedo tener un olor a roticería en mi casa. Le ponías claro, la claro, pestaña y... Claro. Andás pestañando. Ando pestañando con un olor a fritanga. Claro, no. Chicos, y tampoco soy fan de la fritanga. ¿Quién banca la bolsa? Yo. La no, pata levantó también. No hoy sabía. Cociné patamuslo a la bolsa es, con limón, no sé ¿y qué, por qué no nos invitaste? Porque nunca invitó. Nunca nos invitó. Porque estás trabajando. Bueno, pará. Yo siempre tengo un espacio en mi corazón para ir a comer a alguna. Pero yo estoy hablando de comida, corazón no. O sea, corazón, estómago, como que. Para mí, si órgano estás llenito, estás feliz, así que el corazón anda contento. Y vuelvo a decir una cosa. Como frase motivadora. Para aclarar que no se sienta mal una persona, que se sientan mal todas. A mí no invitó nadie a su casa a comer. Es verdad, es cierto. Es verdad. Angie una vez me invitó, pero tipo, la tuvimos con. Sí. ¿Cuándo fue? No ni cocinó. Me ¿cuándo? Una picadita en casa, ¿en tu casa? ¿Serio? Sí, con Poli. No me acuerdo. No, chicos, mirá, ya perdí. Hace tantos años. Ahora, a mi casa, yo los invito a comer. Les sí, es cierto, cocino, no, la, es cierto. Plancho, es verdad. Es cierto. Pedido ya. Es un pedido ya. Eso pedido es cierto. Ya, es verdad. Mamá, el aguasadito. Es verdad. A vos nunca te hice aguasadito. Nahuel nos hizo un pollito a la bolsa un día. Tienes razón. Sí, y nos hizo, pará, cuando nos hizo pastas rellenas. Es verdad, pastas rellenas. Una vez fuimos a la casa de Nico y el señor se deleitó. Unas pastas espectaculares. Nos atendió a nosotros tres. Qué bueno que alguien sepa cocinar, chicos. Sí, muy bien. Impecable. Sí. Nahuel cocina más seguido. A mí me gusta cocinar, pasa que de posta que estoy con tantas cosas a veces que ni ganas. Tipo, como que se me fueron las ganas. Encima ahora con aquel, que última cocina aquel, cocina más rico. O por lo menos es la excusa para que cocine claro él. Ya no cocino más como antes. Aquel. Defendete, Nahuel. Aquel extraño damo. A ese. Ah, cantamos, ese. Que se burla de mí. Bueno, escúchame. Bueno, tenemos una pijamada. Sí. Escuchame una cosita. Antes de arrancar con la pijamada, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Pochoclos. Oh. Amo los pochoclos. Hay una lata más dando vuelta acá por ahí. Acá vi una que estaba dando vuelta. Mirá. Acá. Trajimos pochoclos. Acá hay lata. Ah. Ay, qué rico. Esto no se puede hacer, pero... No se puede comer. Pero... Poquito. Ay. Poquito. ¿Esto acá los hiciste vos? Ay, qué rico. Los hizo una abuela. Rico. Ay, son dulces. Esto está riquísimo. ASMR. Espectacular. Pegame una patada. Gente, queremos saber qué están comiendo, a ver qué nos digan, ¿no? Claro, podrían contarnos. Manden foto a ver qué están comiendo. En pijama estaría genial que manden una foto de ver qué están cocinando o qué están comiendo con una foto de una foto pijamada de la familia en pijama. Chicos, me encanta.
Chicos, acá el chat un poco. Poli dice, chicos, no esperaba menos de Angie. Con ese animal print. Que parece Sol Jiménez. Es la Sana. Es la Su. Es la Re Mi amor, ¿cómo te quiero? No, pero aparte, acá no se ve, pero ella trajo hasta el bolso. Animal print. Lo tengo ahí en, toda, en toda. Vestuario. Toda. Vestuario. Ella es completa. ¿Y abajo de eso qué hay? No, después, ¡asa! ¡Ay, no te dice eso! Después de las 10. ¡Ah! Tenemos a Cintia que nos saluda. Cintia ahí, la mamá de Umi. Cintia Bejarano. Poli después pone unas pizzas, comimos. Bueno, Poli también ha ido a mi casa a comer un montón de veces. Sí, un montón de veces, Poli. Tenemos que juntarnos, gente. No. Y Ailín Moreno dice, Nahue hace rico guiso. ¿Sabes qué sí? Hace alto guiso. ¿En serio? Mal. Yo creo que no era muy comedor de guisos hasta que... Bueno, es medio mañero para comer. Sí. No medio sabes. Caquero. Sí. Lo tengo que admitir, pero posta que mi abuela hace altos guisos mal, muy zarpados. Te enseñó a comer, ¿viste? Te enseñó un montón de cosas y a comer también. Y bueno, todo en la guiso, vida. ¿Guiso de arroz o guiso de fideos? Arroz. De Lucky. ¿De qué? De Lucky, venga. Sí, yo también. Pero creo que prefiero el de fideos. ¿En serio? Hoy está, sí. Pero con todo. No, yo guiso de arroz. Qué gordo, estamos hablando de comida. ¡Qué pero, rico! Pero, bueno, en una pijamada se come. Sí, claro. Sí. Es verdad. ¿Qué se come en una pijamada? No te apropies lo pochoclo, vos ponelo ahí en el centro. Sácate el... Entonces no, sí. Sácate el... Me iba a hacer un gesto porno, no, mejor. ¡Sácamelo! Está terrible, si alejate, no. Mami. Alejate un poquito. Ay, mil disculpas, qué la emoción. Sí, gracias. Es la emoción. Escuchame, bueno, ¿qué se come en una pijamada? Pizza, panchos, papas fritas. Sí, nadie cocina en una pijamada. En 3 años. ¿Qué yo pasa que el sector? Yo le digo niños envueltos, ¿viste? Las salchichas envueltas en... ¡Ay, chicos, eso es re rico! No, pero los niños envueltos son los que tienen con repollo. Bueno, con la hoja de repollo. Yo le digo así en mi casa. ¿Estás mal? Bueno, mira, Noelia, hace lo que se te cante el ojete. No, eso no es un niño envuelto. Así yo no. ¿Así? No. No, pero postas, son buenísimas. Yo las conocí en un cumpleañito cuando era chico. No, mi amor. Y después le decíamos, mamá, por favor. Ay. Y nada más los comía en los cumpleaños eso. Y de grande, cuando pude decidir yo qué cocinarme, qué hacer, me los hacía cualquier día de la semana que se me cantaba. ¿Lo untás en mayonesa, sabora? No, yo le pongo sabora. Bueno, es depende del gusto de cada uno. Y de grande después le hago, una vez que los envuelvo, salchicha. La tapa empanada. Muy gourmet. Sí. Los le hago unas cositas con... Tajitos. Tajitos. Le pongo salsa, sabora y un poquito de queso rallado. Ah, mirá. Y adentro no le podés poner jamón y queso. A la pipetúa. Adentro. Jamón y queso, lo envolvés así, se derrite. Que somos gordo obesity. ¿Cómo qué? Qué gordos que somos. No, algo dijiste. Obesities. Ah. Me gusta. Tus orejas no aparecen. Es un conejito, ¿no? Perdón, ¡hola, conejo! Yo estoy como la gente grande. Estoy hace como 2 horas con el pochoclo tratando de comerlo, boludo. Estoy así. No, pará, ¿el tuyo es conejo y el tuyo es Stitch? No, son los dos Stitch. Son los dos Stitch. Ok. Para. A ver. Ahí se vio el Stitch. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es más lindo? Voten. Se dicen que el mío se gana un premio. Y se dicen el mío se ganan 2. Hay tensión. No sé. Qué miedo que me está dando esto. Están peleando, gente. Chicos, basta. Nunca lo usé. Bueno, escúchame. Corta la bocha. ¿Qué? Tenemos entradas para el cine, para regalar a la gente. ¡Apa! Ya, arrancamos así. Me gusta. Tenemos el cine, los cines del centro. Tenemos un par de entradas. Y a partir de hoy, todos, pero absolutamente todos los lunes, vamos a regalar un par de entradas para el cine. ¡Muy bien! Gracias a la gente del cine. ¿Puedo participar? No. Podemos... Me hago pasar por otra. Tenemos que hacer organizar la juntada millennials. Cansado, e ir al cine. Que la otra vez hablamos casi un montón que no vamos al cine. Uh-huh. Es cierto. Bueno, hoy básicamente yo quiero ver fotos. Quiero ver fotos de gente con pijama. Gente de foto cocinando. Gente, quiero ver fotos. Guarda. Guarda. No, pero no cualquier foto. Manden fotos, manden audio. Cuéntenos qué están haciendo. Brent Muñoz, Maite en su máxima expresión. ¿Quién es Brenda Muñoz? ¿La conocemos? ¡Brendita! ¿Qué? ¿Porque vive en las nubes? Brenda, ¿por qué qué? ¿Porque tenés nubes? ¿Porque estoy comiendo? ¿Porque vivís en las nubes porque tenés nubecitas? Ah, sí, por las nubecitas. No, porque es todo rosa. Ah. Literalmente todo rosa. Quiero mostrar que abajo tengo rosa. Ama. Y abajo Pinkies. Tengo rosa. Pero quiero decir que en realidad el rosa no es mi color favorito. ¿Y entonces? No sé qué pasa, que siempre termino con el rosa. Y bueno, hay una señal, una clara señal. Clásico. Raro. Clásico. Escuchame, bueno, acá dice Cintia que un guisito de arroz con pollo. Con este chicos, dice, olvídate.
Cintia, ¿cuándo nos haces un guisito de arroz con pollo? Todos los que quieran cocinar nos pueden invitar a los cuatro, ¿eh? Cinco, perdón. Casi me olvido de la parte de atrás. Por favor. De Big Brother. Claro. De la parte de atrás. Sí, sonó medio feo, ¿no? Sí. Pero perdón, bueno, perdón. Está bien. Escúchame, tengo un audio acá que me lo acaban de mandar, así que se lo mandé recién a Nahuel para que lo pase a la producción. Bien. Dice, buenas, buenas, bellos. Yo en proceso de cocción de un guiso de lentejas con chorizo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Mandá foto, por favor. Saludos a todos. Espectacular, espectacular. No, no envió foto en pijama porque no uso. Y nos da el horario. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mandá igual! ¡Después de la 22! Dale. ¿Cómo dormirá? Mandanos igual. ¿Hombre o mujer? ¡Ay, la cola! A ver, pará, pará, yo quiero ver, yo quiero ver. ¡Ay, chicos! Te banco. Te banco, te banco. Te banco. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Ahora, cuando hilitos. El audio esté listo, me avisan y lo ponemos. Porque mandó eso, además de eso, un audio. Peligroso, ¿eh? Peligroso, sí, sí, sí. Peligroso. Hola, Colo. Yo te extrañé mucho y chau. Qué lindo pijama que tenés. Stitch y el señor también. El señor. Y es un. Y los dos son chanchitos. Mando corazón. Nena, muy mal, nena, muy mal. Te vas a dormir sin comer. Son chanchitos, me muero. Sin comer. El señor. Ay, te amo con el alma, Isa. Te amo con el alma. La madrina te ama. Yo también. Primero el señor. El señor y parecen chanchitos. El chanchito nos mató. ¿Qué le pasó a esa niña? No, ahí había un adulto atrás, ahí barreando. Sí, le está dando pie. Esto va ¿qué a tener le enseñan a esa nena? Estoy la madrina, imagínate, pobre hija. ¿Qué podíamos esperar? Me da calor. ¡Ay, Dios! Es que, chicos, el señor. Calorete, claro, marca estamos como los Teletubbies, literal. Gente. El aire está a menos dos, más o menos. Bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Qué? Okay. A ver. Experiencias en pijamadas. Oh. ¡Woo! ¿Quién tiene algo para contarnos un poco de su infancia? ¿Con quiénes les gustaba juntarse? ¿Se han quedado a dormir en la casa de alguna amiga? ¿Qué sí. hacían? ¿Se acuerdan algo? Sí. Con el grupo de baile, cuando yo era muy chica, obviamente. Allá tendré, por el 1810. 1810. Más o menos. Allá cuando se juntaban con Cristóbal Colón, ¿viste? En una de las sí, los yo, barquitos. Le hacían pijama al barco. Basta de bullying. Era, sí. Ella. Sí. Mirta Legrand. Gachi Pachi. Gachi Pachi. Y Colón. Claro, y Colón. Ahí está. Bien, les mandaba sí. una paloma para invitarlos. Sí. No, el humo. Así. Con... Gracias. ¿No era así? Bueno, gracias. Bueno, ¿y qué hacían? ¿Dónde se juntaban? ¿Qué hacían? Atrás había un quincho, entonces como para que no hagamos tanto quilombo... Sabri, si lo estás mirando en tu casa, nos mandaban atrás, había un quincho y teníamos un tele de esos que tenían la pantallita atrás. Culo así. Claro. Sí, ese. La tele culona. Videocassette VHS, estoy hablando hace más de 20 años atrás. Mirábamos, me acuerdo, me retraumó. Ah, y encima teníamos una carpa. Como no entrábamos, adentro. Teníamos carpa en el patio. Sí, carpa. Me gusta. Eso. Carpa en el patio. Sí. Bolsas de dormir, pelotudes, pochoclo, obviamente, comida, gaseosa. Y, hola. Ay. Bueno, mis cámaras y me puede. Ay, ¿por qué se toca? ¿Por qué se toca? ¿Qué pasa, señora? Entonces, nada, mirábamos Freddy Krueger. Me acuerdo que fue la primera, me retraumó, no quería dormir. Sí, un poquito masoquista las pibas eran. No queríamos dormir, obviamente, porque viste, si te dormías, venía Freddy, te arrastraba, te mataba. Arranca la musiquita. Ay, no, no, no. Entonces, nada, eran las 5 o 6 de la mañana, nosotros dormíamos. ¿Cómo puedo hablar si tengo esta imagen a mi izquierda de convulsivando acá mi jefe? Vos podés. Yo puedo. Dale, yo vos podés, sí. Entonces, bueno, nada, nadie dormía, rompíamos los huevos, por ahí venía el padre de... ¿Qué pasó, chico? ¿Poseyó a Nicolás? Está poseído, venía el padre, nos cagaba pedo, obviamente, chicos, cállense, porque nosotros eran como 10 cotorras gritando. Nada, no podíamos dormir. Del cagazo venía y encima el hermano mayor por ahí se aparecía y nos tocaba así la apa. No. ¡Chico! Ay, pará, no. ¿Qué? La carpa. ¡Ah! Se le bajó la presión, te juro. Que nos tocaba la carpa para asustarnos, qué sé yo, la madre, el padre, lo que sea, cualquiera mayor de que nosotros venía y nos rompía los huevos para que nosotros nos asustemos como 15 pelotudas gritando, imagínate, 10 pibitas gritando, pero era muy copado. Es re lindo. No lo hicimos una vez, lo hicimos como dos o tres veces
Así que fue una experiencia que hoy volvería a hacer. Bien, y además jugaban casi, hacían algunos juegos. Sí, juegos de mesa, obviamente, obviamente. Lo más copado de hacer pijamado, de juntarse con amigos, con primos y demás, siempre era el tema de quedarse despierto hasta tarde. Sí, el último. No? Sí, sí. Mal. No dormí, pará, no dormí. Y el que se dormía tenía prenda. Ah, y también lo he hecho en mi casa, ahora que me pongo a acordar. ¿Con amigas? Sí, obvio, con las mismas. Era como el grupo de baile. El grupito que iban para todos lados. Para todos lados. Era la casa de una, la casa de la otra. ¿Sabés lo que hacíamos? Gracias. El juego del paquete. Ay, yo también. ¿Cómo era? No te tientes. La papa caliente. Sí, ¿te acordás? Agarrabas, por ejemplo, tenías de premio un alfajor, lo envolvías en diario, una prenda. Lo envolvías, bueno, éramos chicas, tampoco podíamos tener tantas cosas. Lo envolvíamos, la papa caliente, iba sacando prenda. Nada, no, posta, sí, igual eso sí, recontra. O cumpleañitos, eso, ese juego paquete estaba. El de la harina, de agarrar el caramelo. Sí, mal, pero eso es muy cumpleañito. Broncoaspirados todos, pero... Sí, sí, sí. Una broncoaspiración tenés. O vamos con la cuchara y el huevo. Esa. Tal cual. No, y el 1, 2, 3, cigarrillo 43. otra vez, ¿cómo es? 1, 2, 3, cigarrillo 43. 1, 2, 3, cigarrillo 43. Cuatro pelotudos. Ahí los tenés, a los pelotudos. Ahí los tenés. Escuchame, bueno, ¿y vos, Maite, te acordás de alguna...? Sí, hacía esa de la carpa. Armamos la carpa en el patio de la casa de mi mamá. A mí me pasaba eso, chicos. Sí. ¿Vos nunca fuiste? No, pará. Ahí te cuento. Y hacíamos una que era tremenda, que esto sí, Juan José me está mirando. Juan José es mi amigo de la infancia. Nosotros nos conocemos desde los 5 y 6 años. Nos íbamos al campo de Juan José. A la mierda. ¿Al campo? Pará. Sí. Ay, en re tope ellos, chicos. Pará. Pará, el abuelito de el Juan, abuelito, que abuelito, hoy ya no está, nos llevaba a todos, al campo y hacíamos pijamada, tirábamos colchones por toda la casa del campo y nos contábamos cuentos y hacíamos historias de terror. Ay, y cosas qué lindo. Así. Caminábamos por el campo. Aparte en el campo, alto miedo. Por eso, hacíamos esas cosas. Oh, qué divertido. No, y una vez hice una pijamada con mis amiguitas de la escuela y miramos La Bruja de Blair. ¡Ah! No. Chicos, ¡ay, no! Eso me traumó, película. Pero me traumó. ¿Esa te traumó? Ay, heavy. No, ahora hablamos de películas, pero... Esa fue la fue que terrible. Más me marcó en pijamada. Mal. Angie, ¿algo que te acuerdes? Algo que me acuerde, sí. Son dos muy cortitas. Generalmente con amigas no, porque yo fui a un colegio de monjas, entonces no era muy diver. ¿Qué te pasó? No, pero en el colegio de monjas es así, esto me... ¿Qué me ahí está el resultado. Música, ahí va la música. Ahí está el resultado. Colegio de monjas... Ahí tenemos el resultado del tramo. No, pero se van a acordar. Un ahí besito va. Para ahí todos va. Hola, señora. ¿Cómo se llama? Superior. Hola, señora. La superiora. Superiora. Soy Angie. La volvía loca. La monja. No. ¡Sal demonio! No, fuera, no. Terrible, chicos. Igual me encantó la experiencia, ¿eh? Pero yo digo, ¿para qué? ¿De ir a la escuela de monjas? Sí. Fuera, soy bastante estricta, yo soy, tengo un alma sí. Así loca, pero también bastante estricta. Pero el tema es que yo fui a un retiro espiritual. ¿Cuenta como pijamada? Porque, chicos, sí, el tema sí. Viene yo creo que yo me quedé a dormir en la escuela Santa Margarita María de la Coque la Mata. ¡Ay, qué miedo, chicos! Hasta el nombre da miedo, sí, ¿viste? Ya es como que la te... Escuela, ¿cómo es? No, pero aparte me imagino, entras... Santa María Margarita y está la de los valles, de la el cerro de camino del Señor de Jesús. No, pero bueno, cuenta esta... ¿A qué escuela vas? Se iba. ¿Te imaginas? A los 6 años cuando entró a la escuela. Chau, che, ¿a qué escuela vas? Anda a cagar. Venga. No voy a la escuela. ¿Cómo te llamas? Angie. Ay, qué lindo. ¿Qué ya tenés? 20. ¿Y a qué escuela iba? A la Santa María, que tiene el coso de la catedral, del cerro, de aquel. Y terminó el programa. El cerro tiene aquel árbol. A las 22 termina, así que. En la Pampa, en Talombú. Se nos muere. Bueno, dale, ibas a la escuela esta. Vamos a decirle escuela Margarita. La escuela Margarita. A la escuela Margarita ibas. Miren qué traumado que estábamos, que tenemos que saber el nombre correcto para seguir, porque si no, hay tabla. Bueno, en síntesis, lo vamos a hacer concreto. Pero este retiro. Chicos, estoy tentada. Bueno. En ese retiro espiritual, a mí me llamó mucha la atención. Nada, todo muy lindo, sí, Jesús, bueno. Pero a la noche, para que nos durmamos todas, era bueno. Vamos a rezar el rosario. Chicos, nos íbamos cayendo como pollos. Bueno, señor, quiero dormir.
pum, se dormía. Padre, ¿dónde tú? ¿Qué estás en el pum? Ahí va una. Dios te salve. No, pero, fuera de joda con el tema. O sea, los hacían rezar para después dormir. Toda la noche rezando y así todas las pibas quedamos, porque todo de mujeres era. Mira qué loco. Pero bueno, me llamó mucho la atención. Dije, ay, ¿para qué fui al retiro? Señor. Protégeme, Señor, de tu espíritu. Protégeme, Señor, de tu espíritu. Y ahí salí. Protégeme, Señor. Y ahí salí. De acá salió. Susana Jiménez usando Animal Print. Sí, olvídate. Che, escúchame. Yo. Ay, Dios. Nada que ver con esto, pero dijo eso y lo tengo que contar. Contá. El otro día. Fuiste en la iglesia. Tocaron el tema. Yo dije, lo voy a contar otro día. Sí. Y hoy no tiene nada que ver tampoco, pero lo habló ella de la iglesia y dije, bueno, ya fue, chicos. Me muero. Es momento de contarles la verdad. Oh. Yo, de chiquito. Quería ser cura. Iba a ser cura. No. No. Sí. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Cosas. Dentro el de. No, mentira. No, posta, igual, de verdad, yo era recontra. Ah, cuando contamos lo de la tortuga, que mi mamá iba a catequesis y encontró la tortuga rota, bueno, sí. Ahí. Nada, obviamente tomé la comunión y era chico. Como nunca en la vida me levantaba temprano los domingos para ir a la iglesia, solo, porque mi vieja menos iglesia, no era mucho. Para llegar temprano y ser el monaguillo del cura. Porque si no, ya te caían dos pibes más, cagaste. Claro. Nos poníamos la sotana larga. Era por orden de llegada. Obvio. ¿Hay fotos de eso? Yo era el primero. No, pero tengo. No, de eso no. Otra vez busqué cosas. No hay. No, hay de mi comunión, hay de cuando fui un rey mago. Obviamente fui Baltasar. Sí. ¿Qué, chicos? ¿Por qué? No, ¿qué? ¿No puede hacer Melchor? Por lo alto, boludo. Por lo alto. Ah, por lo alto. Bueno. Y post, íbamos temprano. La carita de Mike, sí. Íbamos temprano y el cura, vos tenías que ir con el cura así y así. Y que le agarraba las cositas, todo. Las cositas. Hasta las hostias. Día, las hostias, todo eso, sí. Le preparás el vino, ¿viste? No sé, claro. Hasta que adivinen, las ofrendas, gente. Adivinen por qué me. ¿Por qué te tomaste el vino? ¿Por qué te gusta el vino? Otra de las cosas que me caracterizan, no chupar. Otra cosa. Comer. Te comiste las hostias. Era chiquitito, no. Otra cosa. Además de gordo, borracho, otra cosa. Otra cosa. ¿Qué tengo? Te quisiste comer otro monaguillo. No, mal carácter, chicos, mal carácter. Un día me recontracalenté porque un día una señora que está ahí, a vos te digo, si me estás mirando, por tu culpa dejé la iglesia. Yo iba a ser cura. No, posta, una señora de ahí, de la iglesia, que ayudaba a todo, agarra y sale y dice, bueno, queremos agradecer, y agradeció a todos. Menos a vos. Menos a los monaguillos. No. Nosotros, posta, íbamos re temprano. Y lo dabas todo. 9 años, creo. Me recalenté, pero así como mi carácter. Me fui la miércoles, chavo, dejé todo, nunca más pisé la iglesia. Acá Mayra Coria pone, yo recuerdo esa época de monaguillo de Nicolás. Ah, bueno, capaz porque Mayra era del barrio. Y yo recuerdo muchas cosas de vos, Mayra, así que sí. ¿Querés que hable? ¿Querés que hable? No dijo nada por Mayra. Ah, bueno, Mayra, no. Te mandamos un besito. Sí, gracias por mirarnos. Que está en Neuquén. Sí, sí. Mayra, el otro día, vos sabés que me pasó algo re flashero con Mayra. Perdón, que me estoy yendo. No, me encanta. Y él viste que se va siempre para todos lados. La miro a. Maite la conoce, pero te miro a vos porque la conocés más. Con Mayra hace un montón que no nos veíamos. Yo estaba dando mi clase. Estábamos peleados, pero sí distanciados. Yo durante hace como 4 o 5 años me distancié de un montón de gente. X, conclusión, estaba dando la clase hace poco y miro así, Mayra, parada así. Yo me quedé como. Me olvidé de que no. ¿Qué hacía acá en Bahía? Salí corriendo, la abracé todo y bueno, me tengo que ir, se fue. Y después me quedé pensando, digo, pues yo hace un montón que no la veo. Pero fue como si nunca nos hubiéramos distanciado, por así decirlo. Y después nos pasamos el teléfono, nos escribimos. Y de hecho, cada tanto nos mandamos algún mensaje, tipo. Qué buena onda. Viste, como que los amigos de que pase lo que pase, a veces uno con ciertas personas se vuelve a reencontrar. Yes. Y es lindo. Está acá. Por eso. Está por acá, por eso. Por eso le mandamos un beso a Maya, que está ahí en Neuquén. Con las bendis. Claro. Y ella pone, yo quería ser monja. Buah, disco. Bueno, tampoco la pavada, chicos. Igual que Nico. Sí. Pasaron cosas. Yo una vez me confesé por primera vez. Y estoy eligiendo el pochoclo. No que se me eligen gusta, la comida. ¡Qué chanta que sos! ¡Déjame! Hoy estamos peleando un montón. Bueno, y le mentí al cura. ¿Qué dijiste? Le mentí al cura cuando me confesé. Bueno, una de las cosas es no mentir. Claro, pero no me gustó. Entonces yo agarré y le mentí.
¿Qué le dijiste? Me preguntaba, tipo, vos peleás, vos decís malas palabras y le decís cosas feas a tu hermano y no sé qué. No, le decía yo. No, yo eso no lo hago. Se ve que igual no me creyó, porque después me mandó a rezar como 25 padres nuestros. ¿Por qué te hacían rezar 25 padres? Por pecadora, padres? Por pecadora. No sé qué, por pecadora. Maldita pecadora. Imagínate si voy ahora. Chau. Me mudo a la iglesia. No, se cae el techo. Si alguno de nosotros volvemos a pisar una iglesia, se cae el techo, los monaguillos ya no existen más, no existe el cura, le agarra un infarto. Bueno, ahora en un rato vamos a hablar de películas, porque obviamente tenemos que hablar sobre el cine de acá de Bahía Blanca. Que tenemos entradas para vos. Tenemos entradas para vos, un planazo. Par de entradas para que vengas a ver alguna, un estreno acá en el cine del centro. Pero antes, tenemos sponsors. ¿Sí? Tenemos que darte algunas recomendaciones. Dale. A ver. Natura Consultora. Virginia López te ofrece un catálogo de Natura y te asesora para que puedas realizar tu compra y disfrutar de un montón de productos que ella te ofrece. Escribile al 155 27 61 64 y recibí una atención muy personalizada. ¿Hay videito? No. Seguimos entonces con Bahía Sur Limpieza. Empresa dedicada a la limpieza de consorcios, oficinas y entes públicos, brindando en Bahía Blanca y la zona el mejor servicio integral de limpieza y mantenimiento de inmuebles. Alejandro Pacini. Alejandro Pacini tiene su taller de reparación de semirremolques, acoplados y soldaduras en general, ubicado en Ruta 3 Sur, kilómetro 698,5. Bueno, perfecto. Entonces, a vos que estás en casa, queremos saber qué estás haciendo. Mandanos alguna foto si estás cocinando, si pediste pizza, si pediste empanada como yo, sos vago como yo, o si estás cocinando, queremos ver la foto de lo que estás haciendo. Maite, ¿a dónde lo pueden mandar? A ver, al 291-472-4985. Y tenemos audio, a ver. A ver. Quiero escuchar ese audio. Hola, profe, saludos. Ay, cortito. Hola, profes, saludos. Hola, profe, saludos. ¿Abuel, sabemos quién es? ¿Me hago cargo yo? ¿Se hace cargo Maite? No. No sabemos quién es. Los míos son adultos, así que... conocida, no sé si Uma o... Varoncito, ¿no? Mis alumnos... ¿Pri Princess. Sí, un beso para Pri ahí, muy bien, que está haciendo el aguante. Linda. No era. Estamos portando bien, ¿no? Porque hay gente menor del otro lado. Pequeña. Salvo un par de malas palabras, pero nada raro. No. Mira, nada que no digan en casa. Yo siempre me pasa en el estudio que yo soy re pesado, de hecho, saben, con el tema de la música, que no diga nada raro la música, la letra. Sí. Ni hablar de que los nenes no me gustan en mis clases, por lo menos que se tiren al peso. No. Y que perren intensamente. Ahora, yo sé que lo hablo con las mamás, que a veces hay mamás, como Cintia, ponele, que va siempre, la mamá de Uma, que a veces al principio, cuando no me conocía tanto, viste, es como, bueno, pero por ahí no es tanto, me decían. Y yo digo, esperá, yo ya recontra sé que esto en su casa hacen lo que está genial. Claro. Pero bueno, uno como... como educador de baile. Tiene que tener un poquito ahí, viste, cuidar un poco las cosas. Nada más, no pasa nada. Obvio, está bien. Bueno, escúchame, tenemos un juego. Ay, no, perdón, vamos a reaccionar. A ver. Porque viste que esto lo hicimos los primeros días. Sí. Y a mí me encanta, me divierte mucho porque siento que, primero que soy un moncocho que me río enseguida, y segundo que creo que se genera un clima lindo. Vamos a ver qué pasa hoy. Nos hiciste perder vos. Y bueno, chicos, ¿qué querés que haga? Porque te reías un montón. Claro. Sí. La vamos idea a reaccionar. No, ¿vieron los de...? Esto ya es un poquito viejo, pero lo de... ¿Y se marchó? Sí. Que es cuando la gente se va, se marcha y se fue. Sí. Bueno, Nahuel estuvo recopilando unos videos, así que vamos a ver qué pasa. No hay que reírse, ¿no? No, no hay que reírse. Bueno, la idea es no reírnos. Tranquilamente podía ser yo. Esa cita no tenía que ser. Se marchó. Ese soy yo perdiendo el celular. Joder, Ahí estamos todos. Seguramente todos, vamos a aparecer. Esa soy yo. Sí. Si hay alguien que es huevona y asustándose, sí. Ese es el hijo de Angie. Sí, estaba pensando lo mismo. Terremoto. Sí. y se marchó, le ponen a... ¡No! ¡Ay, no! Chicos, qué peligro. No. Listo. La plata que recaudó es para comprarse un par de ojotas que acaba de perder. ¿Viste? Nueva. Las de Messi. ¿Qué? Las de Messi. Ah. No.
Tengo miedo. Tengo miedo. La dentadura. Me jodés. No, no, no. A ver. Sí. Ay, me la... ¡No! ¡Ay, te dije! Te dije. La dentadura sale más caro que el salto. No, igual no salto ni en pedo en eso, ¿eh? Yo sí. No, no, ni a gancho. Sí, creo que moriría, pero... Ay, no. No, no. Con abuelitos, no. No. Ay, no, no, señora, ¿qué hace? Ay, ¿qué hace, señora? Ese sería yo en unos años. Porque yo soy reaventurero, ¿viste? Pero ya voy a estar viejo. Todo en el agua. Ay, ella sí no se la hace. Esta soy yo, esta soy yo, claramente. No. Ahí está. La carpita. Están muy buenas las carpas esas, pero un dolor de... No, 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 no. Esa soy yo llegando a grama. Pero mirá lo profundo que es el pozo. ¿Qué hace? Nico trabajando. Buena. No, si lo quiere hacer... No, no le sale. No le sale. Nico trabajando. No. No, chico, qué miedo. Qué miedo, dice el otro. Mi primera chamba. No, no sé qué es mejor, el remedio o la enfermedad. Sí. Es eso. Es ese. Sí. ¿Para qué lo abre, señor? No, señor. Otro huevón. Sí, ¿qué le pasa al tonti? Gente, si hacen eso, no utilicen el celular porque les va a pasar lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Pero qué es agua? Uno, dos, tres. No. Ahí está Angie tirando la Animal Print. Todos, sí. Sí, sí. Todos millennials tirando moneda. No corro ni el colectivo. ¿Qué pasó? ¿Terminó? ¡No! Bueno, lo dio todo. Llegó primero, eso sí, seguro. ¡Ay! ¡No! Los celulares hay que dejarlos cuando uno hace eso. Todos los celulares son míos. Todo lo que es celular. Ah, este lo vi. No. Este sí lo vi. Y a su barco le llamó. No, qué horror. Pero no se dio cuenta, señor. No, no, boludo. Si se... ¿Cómo se va a dar cuenta que es tan profundo? Claro. No, y Nico paseando. Pero aparte está como dentro de todo señalizado. Aplauso, por favor. Aplauso. Gracias, Nahuel, por tomarte el trabajo de hacernos esta reacción. Pero aparte, te imaginas ir y tu primera cita y pegarte un palo de eso. Me muero, chicos, de la vergüenza. Yo tengo una cita fallida, ¿sí? Y no era una primera cita, pero era algo parecido. ¿Quieren que lo cuente rápido? Obvio. Sí, lo necesito. Julieta López. Hola, Juli. Sí. ¡Dale! ¡Déjalo salir! Bueno, conclusión, era un cumpleaños de 15. Escúchame, vergüenza, después de que apareciste como Pocho la Pantera. Y ahora como. Y ahora como Stitch, dale, vergüenza. No, como el señor Chanchito, como dijo la nena. El señor Chancho. Sos el señor Stitch con bigote. Claro. Escúchame, nada, no me da vergüenza. Estábamos en un cumpleaños de 15, yo era muy chico. Nos dimos unos besos con una chica ahí, amiga de Juli en esa época. Y de repente el papá nos fue a buscar. La hago rápido, de Juli. Tito, un capo. Tito, sí. Subimos todos a la camioneta, a la parte de atrás. Cuando está por llegar a la esquina de mi casa, faltaba, iba por Pampa, yo vivo en Jujuy, Entre Ríos, perdón. Y bueno, estaba llegando a Entre Ríos. Entonces, ¿yo qué hice? No tuve la mejor idea. Yo estaba con otra chica, ahí dándonos unos besitos, ¿viste? Y yo como, ay, re romántico. Banana por redón. Entonces... Le digo a Juli, no pare. Iba despacito. No pare. Yo me bajo. Le doy un beso de amor a la piba como la última vez que la veía. Aparte, la conocí ese día, tipo. Pose, Dandy. Me agarro así y salto. Claro, cuando salto, yo fui con los pies derechito. Cuando fui. Me pido jeta, boluda, mal. Claro, porque vos cuando haces eso tenés que salir corriendo. Claro. Se entiende, ¿no? Porque sí. Cosa de movimiento. Pero vas movimiento. Sigue movimiento. Claro. Yo bajé, me fui de jeta, boluda. Nunca todos mala, en la ¿viste, camioneta no? cagándose de risa de mí. Y yo como, no, estoy bien. Me quería matar. La chica de ahí nunca más. Nunca más. Nunca más. Y ahí, bueno, tuve que explorar por otros caminos. Ahí bueno, fue cuando descubrió... Entre eso, otra cosa.
Entré y su locura, dije, ya fue, me voy para otro lado. Iba a decir algo, pero como hay menores, no. No puedo derrapar. Controlate. Es que acá, mirá, estoy relajadísima. Estoy en pijama, estoy en pantuflas. Estoy comiendo pochoclos. ¿Cómo no me puedo relajar? Nahuel, ¿estás listo? ¿Vos estás por ahí, Nahuel? Nahuel, ¿andás por ahí? Buenas, buenas. Hola, Nahuel. Hola. Buenas noches. Escúchame. Bueno, con Nahuel estuvimos hablando un poco y nosotros amamos, bueno, no acá también. Lo voy a contar así porque esto es como recontra común. Seguramente la gente lo vio. Nosotros amamos a la chica de la culpa acá, Noé, también. Ah. Fue, no sé si ustedes, chicas. Sí, adoro a la chica de la culpa. Y ellas hacen un montón de juegos, ¿viste? Y es como inevitable. Yo cuando las veo me mato de risa. Y pensando en esto del stream, a veces como que, ¿viste? Es inevitable no hacer alguna cosita que ellas hacen. Y hay un juego que lo va a contar Nahuel que lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos Ay, a recrear. Miedo, ¿eh? Tranquilos, porque acá no se puede, ¿viste? Sí, vamos despacio. Es un juego re fácil, seguramente alguna vez en su vida lo jugaron ustedes y la gente de la casa. Es el de agregar una palabra. Yo les voy a arrancar una frase. Como acumulativos. Usted, acumulativo, exacto. Ustedes van a tener que ir agregando palabras, hasta que alguno se olvide. Y repetimos la anterior. Sí. Bien. Vamos. Vamos a hacer una primera ronda. Arranca con Nahue todos los días. Arranca Nico. Y pará. ¿Para dónde vamos? Siempre para la derecha, Seba. Ah, entonces yo. Bueno, vos arrancaste con la izquierda, boludo. ¿Esa es tu izquierda? ¿Esa es tu derecha? ¿La derecha soy yo? Ya sé, te estoy cargando, Noelia. En realidad, si va como las agujas del reloj, viene para mi lado, chicos. Claro, chicos. Pero Nahuel dijo para la Pero derecha. Espera, ¿las agujas del reloj en Londres o acá en Argentina? Me confundas. Porque yo tengo diferente uso horario cuando viajo mucho. Dale, sí. Sorry. Bueno, Nahuel, pero pasa que una sola palabra o... Una sola palabra, porque la cuarta llega con un texto de dos párrafos. Digo, no. Claro. No, arrancaste mal entonces, Nahuel. No, pero así arranca. Bueno. El que puede. Nahuel todos los días. Dale, vos. Nahuel todos los días se... Nahuel todos los días se lava. Nahuel todos los días se lava las... Opa. Nahuel todos los días se lava las orejas. Nahuel todos los días se lava las orejas, pero... Nahue todos los días se lava las orejas, pero también... Basta, gente. Nahue todos los días se lava las orejas, pero también... Sí. Nahue todos los días se lava las orejas, pero también se acicala. Hija de puta. Nahue todos los días se lava las orejas, pero también se acicala la cola. ¡Eso es una sola palabra! ¡La cola! Pero loco, ¡perdió! Basta. ¡Perdió! Pero, yo lo di todo por el grupo. No, bueno, listo, te bien, saco. Está bien. Listo, ya está. Perdiste. Una más. Otra oportunidad. Bueno, a la próxima. Pero denlo todo, ¿no? Dale. Cuando Nico termine de dar una clase, le gusta, arranca Noé. Cuando Nico... Ya me perdí. Léele la pantalla. Pero no miro la pantalla. Pues mire. Cuando Nico termina de dar clase, le gusta mucho... Cuando Nico termina de dar una clase, le gusta mucho tomar. Cuando Nico termina de dar una clase, le gusta mucho tomar vino. Cuando Nico termina de dar una clase, le gusta mucho tomar vino. Pero... Me dejan en el medio re aburrido lo mío. Cuando Nico termina de dar una clase, le gusta mucho tomar vino picante. No, perdió. Pero... ¡Ay, perdió Noelia! Perdió. Chicos, ¿hay una más? Una más. Bueno. A ver. Lo primero que hace Angie cuando se levanta es arrancar. Pero espera, déjame poner más de una palabra. No me dejes poner de una. Es re aburrido. No, es que no vale poner más de una. Sí, pero es aburrido. Bueno, armen conceptos, pero no armen una oración. Yo, lo primero que hace Angie cuando se levanta es... ¿A quién arranca? ¿A ella? Angie. ¿Angie misma? Sí. No, dale, arranca vos, Nico, arranca vos. Lo primero que hace Angie cuando se... Cuando se lava la oreja y va a decir. Lo primero que hace Angie cuando se levanta es. ¡Ya perdió! Comer. Ah, yo. Lo primero que hace Angie cuando se levanta es comer. Dale, dale. ¿Sale? No, banana. No. Penes. Mañanero, ¿eh? Dalo todo, guarda. Y ahora es tu momento. ¡Ay! ¡Wow!
Pero aparte lo dije en plural, ¿eh? Sí, esto, como hola, de muchos. Angie. Hola, Angie, te mando un beso. Yo tengo un turno para mañana, hacer una ecografía. soy tú. Una ecografía transrectal, gente. Aplauso, por favor, dale. Vale. Ay, yo quería que siga comiendo penes. No, ya estamos. Ahí porque si no, Angie, bueno, Angie tiene que cuidar una carrera. Aplauso para Nahuel también, por favor. ¡Vamos, Nahuel! Pero fue re sutil porque me iba a ir al pasto. Sí. Al pasto. ¿Mucho sí, más? Sí, como una hija. Una hija que se iba. Como una hija. Claro. Una hija. ¡Hija! Escúchame, a vos que estás en casa, claro. Si te querés ganar 2 entradas para ir al cine... Tenés que mandarnos algún audio contándonos alguna experiencia en alguna pijamada, o mandarnos una foto cocinando, o contarnos alguna película que quieras ir a ver del cine este fin de semana. Eso también me gusta. Sí. ¿O no? Hay un montón de estrenos que ahora los vamos a contar. Me encanta. Pero nada, dale, mandanos un audio, mandanos alguna foto, algo que queremos interactuar y hablar con vos. Mientras tanto, me quedó pendiente hoy el tema de las películas de terror. Amo, me encanta. Amo el terror. Me encanta. Angie no. No, a mí me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Mal. Está como la del... Imagínense que tienen la mano acá. Sí. Dale. ¿Qué onda? ¿Tienen, ¿nunca la vieron ese? Es re fácil. Tienen acá en la mano un salero. Sí. Y ahora van a hacer así, se lo tiran y sientan como van a ver como su cabeza piensa que es algo. Dale. Abrí la lengua, abrí la boca. ¿Qué? ¿Nunca lo vieron a ese, chico? No. Re inocente. ¿Vos tenés experiencia? Bueno, de película de terror. Cámbiame de tema.com. La película que más me traumó de chiquitito, tengo varias en realidad. A ver. Porque soy tan fanático de chico, posta, que me traumaron porque era re chico para ver las películas, posta. Bueno, ¿te una dejaban? Fue. Sí, re contra. Yo sé lo que sé que. Sí, ya ¿vos sí, te parece ya. Que mamá me sí. Yo hacía lo que quería. Porque onda, yo tenía tele en mi pieza. Hacía lo que quería. Pobrecito. Pero bien, no, nunca me porté mal, la verdad. O sea, sí, respondía, era medio cabrón. Pero en sí. Era bueno. Habla en no, pasado. Como chico. Sí, sí. Como chico, sí, chico. No, hablan pasado, el hijo de puta. No, hablo pasado, soy un hijo de puta. No dije que sos un hijo de puta, dije que tenés carácter. Lo digo. Cuando era chico, digo, hablo de esa época, digo, me portaba bien. Pero podía ver la película de terror, mamá no me jodía, no me rompía la guita. Conclusión, me acuerdo de haber visto It, alto miedo, el globito. Mal. Chicos, alto ¿viste miedo. ¿Viste la nueva? Sí, pero no me gustaron tanto como las viejas. La vieja fue... Aparte está dividida en dos, una parte. Mierda. Bueno, tampoco te enojes así, ¿no? Es pero estoy muy relajada. Hoy me relajé como... Sí, bueno, tampoco hoy te relajes pijamada, tanto. Chicos, estamos chumeando, pijamada. Mírala. Mirá esa pantufla, por favor. Muestra. Que muestre. Que muestre. La media. La media, dale. Bueno, escuchame una cosa. A mí me retraumó esa película. Sí. Y alguien que me traumó mucho más, pero que lo amo hasta el día de hoy, y hoy ya es re bizarro y lo veo y lo amo con toda mi alma, es Chucky. Chucky. Nunca me dio miedo. ¿No? No, ay, a mí chico, tampoco. Yo, chico, me parece un muñeco re pelotudo. Para mí, re venía abajo de mi cama. Mal. Tenía un cagazo con Chucky. Era muy chiquitito, dando vueltas por la casa me daba. Y pero, bueno, no, porque te llevas bastante con tu hermana, pero muñecas y eso no había en tu casa, no, ni en pedo. Pero yo flashaba que había cosas dando vueltas. Mirá. Claro. Era Chucky dando vueltas por mi casa. Vos eras Chucky. Un día, de grande me enteré. De grande. Ayer. No. Pero... que los calefactores, cuando vos los apagás o los bajás, empiezan a hacer ruido. Claro, obviamente. Sí, porque se van... Por cambio de temperatura. Claro. Y yo de chico me acuerdo que un día tuve que ir a buscar a mi mamá. Y vos podés creer, igual me acuerdo, que dejó de escucharse el sonido. Porque vos tenías un calefactor cerca de tu pieza. No, usted no conoce mi casa cuando era mi casa, cuando yo era chico. Ah. Mi casa la reformaron un montón. Ni siquiera existía. No es como ahora. Uh-huh. Cuando vino mi vieja no sonó más. Se va a acostar mi vieja. Me dice, no. Empezó a sonar. Estaba Chucky haciendo así. Con el cuchillo en la mano. Viste, esperando a que yo, lo juro por mi vida. Era re masoquista. Chicos, tendría 6 años. Ay, mi amor. No te quiero mentir, pero posta, era re chiquito. Amaba siempre.
Mi hija no es que mi hija me dejaba, yo hacía lo que quería. Claro, claro. Sí, sí, andá a dormir, Nicolás, apagá el tele, sí, mirá mamá. Dibujitos, sí, sí, pum. Las miraba, rete. ¿Vos? Angie, ¿estás como Freddy? No, es que ella quedaba con Chucky. No, Chucky, le tenía respeto a Chucky, pero a Freddy Krueger, si me he soñado cosas mal. Violentas con ese señor y sus manitos. Sí. Miedo a dormir directamente yo tenía. ¿Y el exorcista? Bueno, esa es otra. Mucho. Esa me da miedo. Otro día la tuve que sacar. ¿En serio? Estaba en mi casa. Solo. Estaba solo en mi casa y... Bueno, un día, ya cuando toque el día especial, no. Hablaremos de lo que puede pasar en mi casa. Pero, porque es un día 100% terror. Sí, pero bueno, hoy no. Así que, posta que escuchó alguna cosita y dije, ay, Nicolás, me encanta, pero dije, la voy a seguir viendo, me voy a asustar. No. Tipo, no. De verdad, igual me gusta asustarme, pero no, estaba solo. Ya, ¿para qué sufrir? No. Sí, mal, la saqué. Yo las miro y después tengo que mirar, no sé, buscando a Nemo, como para sacarme, como para equilibrar el cagazo y sacarme el miedo que me dio esa película, miro dibujitos, o si estoy sola, me tapo hasta la coronilla y después... Ay, yo me pongo a rezar, re traumada. Bueno, ay, mi vida, protégeme, yo, Señor, con tu espíritu. Ay, Señor. Y hoy hablamos, Señor. Y hoy hablamos del proyecto de la bruja de Blair. Esa película posta me hizo mal el día que la vi. Y me acuerdo que estaba sentada con mi amiguita así en el sillón de la casa de mi mamá. Y vale, no, contame, me gusta. No. O sea, es más, tengo muy acá la imagen en la que se le cae el moco, lo tiene como congelado, que lo enfocan con la cámara muy corriendo. Cerquita, que va corriendo y se le cae el moco. Mm. Ay, chicos. No, y el final. Cuando está así contra la pared. ¡Ah, da vuelta! Sí. ¡Qué miedo, chicos! Hay otra que se llama Rec. No, pero a mí eso no... Onda, no, pero esas películas como filmadas, autofilmadas, que tenés la cámara acá sí, o la que llevas es como así... La llevan más a lo realista. No, es como que no me gusta. Prefiero las que son basadas en hechos reales, tres tiros me pego antes de verla, un clonazepam. Claro, chicos, pero lo que pasa es que el proyecto de la bruja de Blair, fue la primera película que... impusieron desde la producción con un presupuesto de 2.50 mangos. Sí, claro. Ellos dijeron que era un caso verídico, que encima era la primera vez que se encontraba un videocassette y que lo pusieron. Yo no sé si es posta, ¿eh? No, es mentira. Es verdad. Es mentira. Okay. O sea, es película. Pero largaron toda esa cosa, esa fantasía, y fue la primera. Después de ahí, un montón de gente empezó a hacer como esa onda de... Claro. ¿Viste? Como la de filmaciones de que... sí. Bueno, esa es la que yo te digo, Rec, que me parece una boludez grande como una casa. Sí. No, pero el proyecto de la bruja de Blair era... Esa sí fue fuerte. Sí. Yo me acuerdo que la vimos en mi casa, y la amiga y mí estábamos con mi hermana, mi mamá. A mí no me la dejaron ver, me parece, ese día. Creo que la vi... Poco después. ¿Pero esta es la que estamos hablando? ¿La proyecto? Bruja. Sí, sí. Y estaba mi hermana Anabel con Luciana y Carlita, me parece, y mi mamá. Y mamá fue a buscar la pieza, porque teníamos que ir a las 12 de la noche, ponele. A devolverla a la casa, porque no quería ir sola. Cuando claro. Siempre se iban sola, porque viven a una cuadra. Estamos hablando de tu hermana. Mi hermana Anabel, la chica, imagínate. Pero no del miedo que tenían, siempre me acuerdo de eso. ¡Oh! Sí, nosotros la vimos y éramos re chiquitas también y más. Pero re masoquista todos, ¿viste? Porque sabés que te vas a asustar y la mirás igual. Y como que te chupa un huevo, la mirás y después vivís asustada. Yo, de hecho, hasta ayer, la oscuridad es como que siempre le tuve miedo, pero... ¿En serio le tenés miedo a la oscuridad? Hoy no, hasta ayer. Hoy no. Ayer ¿qué te hizo superar ese miedo, Noelia, de ayer para hoy? No sé qué me hizo superar. Yo corría. ¿El qué? Yo prendía todas las luces. Claro. Y apagaba y corría. Sí, apagaba sí. Apagaba y corría hasta que la última estaba justo... En te tragaste una pared. No. Estaba en la cama y la pared con la luz. Hasta la última era... ¡Tac! Me claro. Tiraba en la cama, así. Bombita. Un cagazo tenía. Sí, es como si taparte te protegiera de los fantasmas, de Chucky, de eso la bruja de Werther. Con el pie afuera, ¿viste? Sí. Ay, no. Ay, no. No, no. No, no, es como que ese vez a mis 39 años no lo puedo superar todavía. Es como... Para colmo, vi una película de terror... Donde te chupan el dedo. Chupaba el sacaba así la pata afuera porque tenía calor, la mina, qué sé yo, y le chupaba el pie un ¿quién? Perro. Ay, ya me suena. ¿Qué? Le chupaba el pie el perro. Esto se puso raro. Sí. Las cosas pasan. Y después se enteró al otro día que el perro estaba muerto, entonces ¿quién le chupaba el pie? Algo así era, la vi hace muchos fuerte. Años. Fuertes declaraciones. ¿Alguien le chupaba el pie? Ay. Acá dicen, Maite es experta en pegarse palos con la bici. Paula Mosman, ¿querés contar algo de terror con eso? De terror no, pero sí, el año pasado entrando al gimnasio,
entré así como medio acelerada con la bici y habían, no sé quién fue el cornudo o la cornuda que dejó las motos cerca del portón de reja, que no van ahí las motos, si alguien de Lebrón me está mirando, o por lo menos no tan cerca. Bueno, entré rápido y había una moto muy cerca y quise frenar con la bici, no pude, pegué para el costado y caí y quedé pata, bici, pata y yo así, en el medio de la bici. Sí, así. Arriba. Y bueno, nada, sí, creo que fue ese día, pero real me partí al medio, chicos. ¡Apa! ¡Wow! Escuchame, acá Julián dice, si juego me banean del canal, Juli. Si jugamos el juego de hoy, chao, lo echaban. ¿Es picante, Juli? Cuando quiere, sí. Ah, mira vos, no tenía picante. Sí, escuchame, sí, cuando quiere. ¿Le gusta ser picante? Sí. Bueno, yo tengo algo acá. Dale, dale, contá, mandá audios, mandá, hacé lo que quieras, corazón. Lo que traje. No, vamos. Todo lo que se ya que hablamos de picante, traje los famosos taquis para probar. Posta nunca los probé. Tres, yo tampoco. Amo las cosas picantes. Y hoy pensando en una pijamada, dije, voy a llevar algo para compartir con mis amiguis. ¿Qué llevo? Algo rico que les guste. Dije, algo que les haga bien, que les guste. Dije, ya fue. Llevamos los taquis acá. Bien. Cuéntenos si los han comido. Si alguien lo probó alguna vez, nos cuenta antes. Porque no sabemos. Tenemos el original, que va a ser el primero que probamos. Taquis. Después tenemos los taquis explosión, que van a ser los segundos, y los terceros son los fuegos. Así que esta pijamada se está poniendo hot. ¿Sí? Oh. Se sacaba todo. ¿Qué le pasaba, señor? Che, nosotras. ¿Qué le pasa, señora? Ay, pará. El tuyo tiene. Mirá, ay, no culiamos más. Mirá. Pero observa bien, El agujero del culo, sí. ¡Tiene rabito! ¡Ay, sí! ¡Tiene rabito! ¡Mueve el totó! 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 Chicos, tiene rabito. Ay, ella se quiere copiar de todo. No puede ser menos. No puede ser menos. No la ponche, por favor, no la ponche. Ponchame. No. Ponchale el rabo. Copión. Basta, chicos. Esto por contrato me dijeron que yo iba a ser la estrella de este canal, de este programa. Perdón, pero vos te copiaste. Estrellas tengo yo. No, basta, loco. Estrellas tengo yo. Bueno, yo después voy a hablar con la producción, con Nahuel, voy a hablar también con la gente de Grama. Yo así no puedo seguir más, chicos. Me tienen que cuidar, loco. Creo que le hizo mal los pochoclos. No sé qué tenían. ¡Cálmate! Nahuel, ¿qué le pusiste a los pochoclos? Porque este chabón se... ¿Y estas dos? Mirá. Esquizo, modo esquizo, gente. A mí me puso hot. Este se trastornó y aquellas parecen drogadas. No sé qué tenían esos... Chicos. Bueno, escúchame, bueno, espera. Basta. Ya que nos pusimos hot, recalientes y todo, a vos, si querés ver cómo comemos esto, tenemos regalos para vos. Tenemos regalo del circo, chicos. Llega el circo Roda. No hay nada más. Pero espera, no voy a hablar más. Bueno, no hables más. A vos te digo, no te vayas. Anda a hacerte un mate, anda a ponerle agua a los fideos porque se te están haciendo cosas. Vamos a hablar un poquito de la última tanda de sponsor. Dale, hablemos de eso. Y dale. Sí, a vos te digo. Empezamos entonces. Pollería El Nido. Santiago te espera en Don Bosco 1258 para ofrecerte una gran variedad en pollo fresco, pata, muslo, milanesas, pollos a la pizza, pastoras, pechuga, arrollados, quiero todo y mucho más. Pollería El Nido, donde todo sabe mejor. Givet Joyería. Desde el 2009, Giselle y Jorge te ofrecen su atención personalizada, confianza y predisposición para cualquier inquietud. Desde trabajos personalizados o reparaciones en relojería y joyería general. Givet Joyería, ubicado en Alsina 156, local 16, Galerías Plaza. Mylane Niles, date un mimo. Siempre está bueno darte un mimo. Saca tu turno en Mylane Niles. Romina te va a estar esperando para ofrecerte el mejor servicio semipermanente, capping, soft gel. No dudes en agendar tu número y pedirte una cita. 291-437-0873. Bueno, perfecto. Ahora sí, en un ratitín, dos minutitos, tres minutitos, ya volvemos con un poco más de Millennials. Andá a hacer lo que tenés que hacer, andá al baño, descansá tranquilo, andá a hacer pis un poquito. Hace pipí. O caca. Que seguimos con esta locura de Millennials, este pijama par.
Llega Parking Bahía, un nuevo método de pago para el estacionamiento medido. Mejoramos para que sea más rápido y fácil estacionar. Podés cargar crédito desde tu celular o pagar en comercios adheridos. Parking Bahía te permite estacionar por zonas, contar con 10 minutos de tolerancia para iniciar el estacionamiento, consultar tu saldo y los puntos de venta autorizados. Sumate a Parking Bahía y gestiona tu estacionamiento estés donde estés. Una ciudad más ordenada la hacemos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bahía Recicla, el nuevo programa de gestión integral de residuos de la ciudad. ¿Sabías que este programa comienza en tu casa? Sí, diferenciando los residuos secos de los húmedos y sacándolos separados. Hay más de 10 rutas de recolección diferenciada de residuos con días y horarios específicos. Recordá sacar tus residuos bien identificados. También podés llevar vos mismo los residuos a los ecopuntos y puntos limpios. Hay varios en diferentes puntos de la ciudad. Un promotor ambiental te va a estar visitando para brindarte más información. Recordá que vamos a estar bien identificados y no tenemos que entrar a tu casa. Ingresá a www.bahiarecicla.bahia.gov.ar y sumate a separar tus residuos. Hola, volvimos acá al segundo bloque de Millennials. Sí. Aplauso, por favor. Hemos vuelto. Casi me muero con un maíz. Fuimos, nos recargamos. Casi se me atora la chica. Escúchame, antes de arrancar con la parte picante, mirá. Trajimos los taquis para probar. Ñam, ñam, ñam. Trajimos estas cositas. Nos pusieron stickers. Quiero contarles que los stickers eran muy buenos. Mira, genial. Mira, escucha, 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 escucha. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
Ponelo. Va por ahí. ¿Se acuerdan de él? Y está hablando del faso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto dice que... ¿Lo comiste, no? No, bola, está. Ah, yo digo, está. Escúchame. Igual me lo acerqué picante, como a la boca y fue como... Nivel, nada, tranqui. Es una tortilla de maíz enrollada, frita, sabor taco. Arrancamos a probar el que otra. Podorito será. A la cuenta de 3, 3, 2, 1, adentro. Dale, entero, obvio. ¡A verla! ¡Papá! ¡Qué rico! Riquísimo. Está buenísimo. Tiene como un picante, riquísimo. Pero tranca. Tranqui, saladito. Se la banca. Me gusta. Está riquísimo esto. Deja de entrarle. ¿Qué? No, quiero probar el otro. Bueno, sí, dale. Tampoco seas tan ansiosa, Noelia. Sí, estoy como... Para mí los chicos atrás tendrían que probar. Sí, para mí sí, también. Sí. Y escuchar por el micrófono, aunque sea, a ver qué opinan. ¿Qué opinan? Nahuel, ¿querés venir a buscarlo? Ahí va. Toma. ¡Ay, qué lindo! Qué tengo una pregunta para ustedes mientras vos. Sí, me gusta. ¿Cómo vienen? ¿Prueban la torta? ¿Prueban la torta? No, yo no probé la torta, tengo que confesarlo. La verdad es que no. Hay una torta que estaba en las últimas, toda destruida. Yo le dije a los chicos, no la lleve, la había hecho yo. Para el programa. La verde, la que tenía una repinta. Esa torta, menos mal que la probaron, porque pasó por todos lados. No quería saber si le había gustado. Yo vi que le mandaron mordiscón en caco. Sí. Yo la verdad es que no la probé, porque vi que pasaron lengüetazos ahí. Sí, esa torta pasó por muchas cosas. Y dije, bueno, debe estar buena, pero otro día. Paso. Otro día. Bueno, acá tenemos el segundo. ¿Cómo? Perdón. Llegaron los taquis al control. ¿Qué onda ahí? A ver, colan. Prueben, a ver. Ay, me lo comí. ASMR, chicos. Hagan ruidito. ¿Cómo andan? No sabe. ¿Qué tal? Acabo de probar yo. Ya hice el trabajo sucio antes. ¿Sí? Muy bien. Mientras está Fefe ahora. ¿Tom? A mí me encantaron. Muy bien. Me encantaron. Yo soy fan del picante, así que... Yo también. Bueno, a mí me gusta. Banco. Acá el otro. ¿Y este cuál bueno. es? ¿Está bueno? Es como un dorito picante, ¿viste? Me encanta. Pero tranqui, no está como tan fuerte. Está buenísimo. Nahuel. Mucha fama, pero bueno, está ahí. Está buenísimo. ¿Cuál era el primer gusto? Era el común. Y ahora el que te llevaste... Y este es... No me acuerdo el nombre. Explosión. Es el segundo, obviamente sube un grado esto. ¿Un toque más? ¿Listos? Los chicos también ya tienen el segundo para probar. Sí, apruébenlo también. Tres, dos, uno, adentro. ¡Dale! Más rico todavía. Qué rico esto, chicos. Vamos. Como gusto a queso. ¿Viste? Va subiendo la graduación de picante, gente. Sí. Va. Agüita. Ah, pará, porque después de comerlo, como que te empieza a agarrar una cosita. Sí. Atrás. ¿De la ¿cómo es que se saca? En la cola, en la cola. Leche, mucha leche, Nahuel. Iba a preguntar justamente, ¿cómo es que se saca el picor? Con leche. Ah. Con lechita. ¿Está testeado? Colan, portate bien atrás, ¿eh? Tranquilo, se escuche. ¡Otro tema! ¿Vos aspirás así? Y es como que... Sí, como que está atrás. Y ahora es este. Le pica, a Nico le pica atrás. Algo que anda atrás en Nico. Las hemorroides. A Nico le pica atrás. Todo eso tiene un lo color... Ya lo ves y tiene un color no, terrible. No, boludo, esto. Mal. Eso viene... No. Picante heavy, ¿eh? Este viene heavy. El ají, ¿viste? ¿Cómo se llama? Puta parió. El puta parió. Muy bien. Dale. Ya tiene el dibujito de eso y todo. Mostrá. Sí. No, igual después del pisco, boluda. Esperá, y mostrá acá al lado dice que tiene el coso de picor ahí, al costado, ahí. ¿Esto? Sí. ¿Ahí sale? Al palo, no, huela. No sale. Huélanlo. No. Ahí. Ah. ¿Ves que tira el coso de la temperatura del palo? Huele a picante. Olelo. Esto va a estar. Tengo miedo, Jesús. Ay, vaso de agua, sal. De pasito. Ay, no, la puntita, la puntita. No, todo adentro. ¡Adentro! Estamos adentro. ¡Atroden! Pasale a Nahuel. ¿Estamos listos? Dale. A comerla, dale. Dale, a ver. Bueno, en 3, 2, 1, adentro. Bueno, me encantó igual. Chicos, más agua. No, pica. Pero está buenísimo. Estoy transpirando. No sé si... Te chiva el bigote, Angie. Ay, gente. No, mentira. Sí, pica, boludo. Es raris. No, a mí me... Ay, chicos, me encantó. No se te sale la dentadura. No. Estaba como el video del viejo, viste, volando así se nos cae la dentadura. No.
pica. Buenísimo. Ay, rari. Hasta el anterior yo te banco, pero este... Sí, el anterior va el como anterior. Piña. Va, sí. Primero, sí, el riquísimo. Segundo va como piña. El segundo este riquísimo, porque tenía como... el picante. Sí, no me gustó este mucho. Igual hablemos de una cosa. A ver. Te digo porque yo soy un chico joven, viste, que ve las redes sociales, está full con eso. Está un poquito canchero. Subestimado. ¿Qué cosa? Esto, está como que, no, que prueben, como Dylan, que quiere probar. Digo, no es tan loco como parece. Y sale 5 lucardi el paquetito. ¿En serio? 5 lucardi el paquetito. Dylan, cagaste jamás en la vida, te lo voy a comprar, hijo, ¿eh? Yo, no es lo que parece, pero está ahí, porque me acabo de comer un segundo del último. Ya lo sentí fuerte. Entonces, si te comes el paquete ese... Yo tengo que las hemorroides las va a abrazar. Si te comes el paquete entero, sí. Te abrazas de hemorroides. Sí, sí, sí. Siempre que. Y de ese tamaño, siempre que uno se come el paquete, termina con hemorroides. Sí. ¿Cómo sabes? ¿Y atrás qué onda? Me contaron. Y hablando de eso, ¿atrás qué onda allá atrás? Ah, y seguimos con el de atrás. Atrás, chicos. ¿Lo probaron? A ver. Dale, o sea, no sé. Chicos, preocupado por el momento en que esto tenga que salir. Ay, chicos, claro, va a estar complicado. Entrar, bueno, no importa, un vaso de leche. El tema es después. Claro. ¿Hay recomendaciones para el después? No sé si dice el paquete. Bueno, no, echate agua fría. ¿Cuánto le damos? El último nos encantó acá. ¿Sí? ¿En serio? No. El sabor es el mejor, pero el después te queda como... Claro, es como que te queda... Sí, tenés razón, Fefe. Como cuando ingresa, lo sentís bien. Sí. Y después te queda una cosa acá en la lengua, tengo acá atrás. Ay, chicos, no puedo dejar de pensar en otras cosas cada vez que hablas eso. Cuando ingresas, sí, bueno. Banco, a mí me encantó también, ¿eh? Muy bien, muy bueno. Bueno, ¿aprobados o no aprobados? Sí, hasta el... Aprobados, muy bien. Hasta el segundo banco, el tercero no me lo compro ni en pedo. Real, pensé que iba a ser otra cosa. Me encantó. Chicos, ¿pensaste que iba a ser peor? No, pensé que iba a ser más fuerte. ¿Por eso peor? Pero claro, no, en realidad es como... Claro, no deja de ser comercial. Claro. Entonces van a poner algo picante para unos nenes. ¿Viste? Porque los nenes quieren consumir este tipo de cosas. Sí, Dylan, ya te digo que era el que quería. No se consigue en ningún lado. Conseguir en un lugar por... ¿Decimos chivo? Por Facebook. No, el chiste de que soy viejo. Sí. Y tenían solo de una variedad. Y después le escribí a otra chica que encontré. Dije, no puede ser, yo quiero los tres para probar los tres. Y me faltó el azul. ¿Qué es peor? No sé. Me parece que sí, pero no estaba. Así que los conseguí. Bueno, costó un montón. Muy bueno. Salen 5 lucardis cada uno. Mirá. Hermoso. Aplauso, por favor. Aplauso. ¿Sabes que me dieron ganas de comer? Bien, escúchame, bueno, pero nos dijeron de los sponsors. Todo esto que estamos haciendo, quiero que sepan ustedes en casa, nosotros y todo, es gracias a los sponsors. Sí, es verdad. ¿Okay? O sea, todo lo que los gastos que podemos hacer por fuera, todo lo que traemos, todo lo que preparamos y todo lo lindo que ven desde casa, es gracias a ellos que nos apoyan. Nos ayudan, están ahí, nos dan cosas para sortear, se ponen la 10, nos bancan y eso es súper importante. Así que ahora tenemos una listita ahí, una pasadita de sponsor. Bueno, tienda de mascotas. Encontrá los mejores productos para tu perro, gato u otro animal en tienda de mascotas. La tienda de mascotas líder en Argentina con más de 30 sucursales en 13 ciudades por todo el país. Compra online o visita su sucursal en Undiano 223. Tienda de mascotas, donde se dedican a cuidar y consentir a tu mascota. Residencia Nova Vita. En Nova Vita no solo se preocupan por el bienestar y la comodidad de los residentes, sino también por su estímulo, desarrollo físico y cognitivo a través de diversos talleres. Obviamente atendidos por profesionales de la salud, disponibles las 24 horas. Se encuentran en Caronti 75. Muy bien, seguimos con IEC Kinesiología. Instituto especializado en kinesiología desde el 2016. Brindan diferentes terapias de rehabilitación, reconstrucción, microelectrólisis percutánea y drenaje linfático. Ubicado en Darregueira 414. Nowend. Si querés renovar tu look, no podés dejar de darte una vuelta por Nowend. Matías, junto con todo su equipo, te esperan para ofrecerte lo último en esta nueva temporada. Indumentaria formal e informal, calzados, sport, de vestir y urbano. Pásate por Brown 83 de 9 a 20, 30 horas de corrido. No te vas a arrepentir. Perfecto. Bueno, escúchame, con Nowen se vienen unas cositas acá para... arreglando con Nahue para el Día del Padre. Vamos a ver, hay unas cositas lindas. ¡Uy, qué copado! Sí, sí. Así que estén atentos porque se viene un sorteo para el Día del Padre. Pero no un sorteo así nomás. Vamos a armar algo lindo. ¿Ok? Que eso es lo importante. Bueno, escúchame. Benchi, que es uno de los chicos de... ¿Estoy en lo correcto, no? ¿Fefe? Exactamente. Dice, hay unos azules que pingan como la
La concha. LD, LCD, LCD. Entonces son esos azules que no los conseguí. Pero esos son picantísimos. Y dice que la mejor torta es la de Fefe. Claro. La mejor torta, Fefe. Vamos a tener que. Yo creo, Fefe, que vas a tener que hacer otra torta. Sí, justo lo que iba a decir, para las que no lo probamos. Para los que no la llegamos a probar. Sí, sí, aunque sea chiquita. De la compro, la compro, se lo prometo. No, otra vez eso de cocinar. Te hicimos asado acá. Acá te atendemos bien. Claro, un bizcochuelo de caja, Fefe. Quizá unos tragos. Me gusta. Yo compré, Fefe, me gusta. Salimos todos en pedo. Vos también, acá la boluda que tomás. Gin tonic, le mandás como... ¡Brava, brava! Te descubrí, picarona. Mucho gimnasio, sí, me puede entrar el drink. Aparte, tipo... ¡Subí! Vamos, subilo. Escuchame, no. Pero a ver acá. El tema es... ¡Tu R, carajo! Escuchame. Pará, los que están allá atrás, ¿ustedes me vieron tomar en la fiesta? No, para nada. Pero no, a Mai la vimos bailar. Estaba muy abrigada. Muy. Dice, Mai, sacate. Ya no. No, porque pará. Lo que pasa es que yo estuve enferma y hacía mucho frío. Y abajo de eso que tenía, de ese camperón enorme, estaba... En bolas. O sea, literal. Era la idea. Era el dress code. Bueno, la próxima. Sin ropa. La esperamos. La próxima sin ropa. La próxima será. Acá dice... Sigue. ¿Benji o Benji? Porque recién te escuché decir Benji. Yo le digo Benji. ¿Pero cómo es? Benji. Dale. Millennials le va a decir Benji. Benji. Fefe aprendió de los mejores pasteleros, dice. Cuenta Benji, que pará. Maite estuvo en la barra, ¿qué? ¿Qué? Que Maite estuvo en la barra de 1-4, no la podían despegar. Claro. ¡Mira! ¡Benji, pará! Se comenta. No, por los pasillos de la villa se comenta. ¿Yo empiezo a hablar? ¿Benji? Habla. ¿Empiezo a hablar? Fefe, ¿de lo que pasó? Sí. ¿En cierta escalera? ¡Epa! ¡No me quemé! ¿Oyente? ¿Oyente? Me voy. ¡Epa! ¡Ah, no! Benji, vos me quisiste quemar. ¿De quién te burlaste? Mira de quién te burlaste. No me quemes, dice Benji, no me quemes. Ahí está. Terrible. Bueno, chicos, tenemos un adivinador de películas. A ver. Qué buena onda, vamos a ver. Sí. ¿Se acuerdan lo que hicimos otro día con los emojis? Sí. Bueno, vamos a volver a repetirlo, pero ahora es adivina la película. Upa. A ver qué pasa acá. Ay, me hago pistas, porque no sé qué es esto. No, sí. Toy Story. ¿Qué? Toy Story. Ay, sí, tienes razón. Es Toy Story. Toy Story, sí. Ay, no. Pero pará. Lo juego todas las noches con mis hijos. Pará, dame un segundo, porque esto yo soy competitivo. Sí, ay, ya lo sabemos. Yo ya perdí. No, ya está. Con los de atrás, porque yo no quiero parar esto. No podemos ir. No me puedo Nico, ir. Ya nos vamos. Angie. ¿Por qué apostamos? Uno. Yo ya tengo uno. ¿Qué apostamos? Yo ya perdí. No sé. Por una comida que alguien cocina. No, boludo. Y sí. Inutilísima satelital. No, me gusta. Comida que hay en cocina, invita a la casa, pero. ¿Cómo invita a la casa? ¿Quién es la casa? No, que invita a la casa. Bueno, el que pierde. El que pierde. Obvio, dale, listo. Entre los que pierden son un pero piedra está re canchera, ¿no? Dale, porque yo juego las noches con mi familia. Posta todas las noches. Escuchame, una oportunidad de previa. Lo que sí hacemos después dividimos la comida, pero la persona se encarga de comprar, cocinar y todo. Bueno, a ver, dale. Vamos ganando. Yo no sé cocinar. Re fácil. Shrek. No. Oso. Ay, me cagó con el oso. No entiendo. Bueno, un oso. María Elena, Fusión Reina de Corazones. No. La Bella y la Bestia. Muy bien, correcto. Vamos, no cocino ni a palo. El osito. Claro, no, me cagó el oso. Yo dije, no es un oso. De bestia el oso. Malísimo. Y el oso es una bestia. Azor tramposo. Sí. Bueno, va a haber otra, vale. Próxima. Seisienta. No. Nicolás, ¿no la viste? Wix. El diablo viste la moda. Muy bien, correcto. Ay, ella siempre moda. Me reta porque yo no vi El diablo viste la moda. Ay, tremenda boludo, película. En serio, tremenda película. Mi hermano Tommy dice, ¿cómo no vas a verla? Digo, no la Ay, mírala. Bueno, anda, ahora salí y mírala. No es que a mí me encanta ver películas encima. Amo ver películas, mal, te juro. Ana Hathaway es una... A ver, no es que no la vi, sé lo que es. La esa, viste, zapping, tiquiti, sí. Aparecido. Porque, chicos, a mí me encanta hacer zapping. Amo televisión, sí. Amo la tele. Sí. No sé, o sea, me encanta Netflix, todo, pero a mí me gusta ver televisión. Zapinear es lo más. Aguante intruso, loco.
Me encanta. Sí, ya lo conté varias veces acá, pero sí. Amo. Viejo chusma. Todo, viejo chusma, me encanta. Es re viejo chusma. Todos los puteríos. Cuando hagamos esto con los famosos, te los conozco a todos. Ah, no, ahí ya perdí, listo. Dale, va. Siguiente película. A ver. Rápido y Furioso. Muy bien. Esta era fácil. No, hijo de puta. Yo. Un punto para cada uno. No, un punto para cada uno. Bueno, ahí está. Bien, siguiente. Jefe en pañales. Correcto. Hija. Ay, Noelia. Así no la vale. Tiene, así, toma. Está chico, entrenada. Maite quedó así, mirá. Está de no me gusta este juego. Ay. Me quiero ir a listo, ya sabemos dónde vamos a ir a comer. Vamos a comer, ¿eh? Vamos. No les pienso abrir. ¿Quién más? Próxima, a ver. ¿Qué? Ay, ¿me estás jodiendo? Intensamente. Bien, correcto. Ah. Lo iba a decir, pero se me trabó. Chicos, a mí me trabó el cerebro. Dale. Próxima, a ver. Escuela de rock. Muy bien, Angie. Punto yo para Angie. Primero. Punto para Angie. Sí, punto chicos, para... Yo no chicos para el juego. Se viene el musical tremendo. En Calle Corrientes con Rada a la cabeza de este mega musical de Broadway. Tremendo. De Broadway. Broadway. Lo quiero ir a ver. Vengo pendiente, quiero contarles que ahora soy pobre. Han pasado cosas y el jefe quedó pobre. Desde que pasó lo de Navidad en diciembre, que se cayó todo. No sé si sabían que pasó un temporal en temporal Bahía. Temporal en Bahía, quedamos pequeño. Como... El domingo, el lunes que viene ya hablaremos. Bueno, conclusión, siempre me encantó viajar a ver espectáculos y todo. Y ahora tengo como acumulado una banda, ya se fueron algunos, fue como... Quiero ver Legalmente Rubia. Quiero ver. Ay, sí. La Caja Mágica, creo que se fue, que era de Disney, que amo sí, Disney. Ya se fue. ¿Y qué me queda pendiente? Así que recontra, quiero ver. Bueno, no sé. Pero hay un montón de cosas que me voy olvidando, pero. Bueno. En otro momento hubiera ido a ver los espectáculos. Sí, sí. A ver, ¿hay más? Bien, próxima película. Fácil. ¿Otra? Dibujito. La de Disney, ¿dibujito? La del sapo. La princesa del sapo. La princesa del sapo. Muy bien, correcto. No estaba esperando que cambie. ¿Estamos pica? Estamos empatada, guacha, ¿eh? Yo ni uno hice. No, listo, igual vamos a comer a la casa de Maite. Próxima. Vos no vas a ir. Te conjuro. ¡Anabel! ¡Anabel, correcto! ¡Hija de puta! ¡Cállate mierda, carajo! Te vuelvito. Bien, próxima, a ver. ¿Casa Fantasma? No. ¿El conjuro? Muy bien, correcto. ¿En serio? ¿Pero por qué un detective? Y sí, chicos, los Warren. Claro. Los Warren. Detective. Ay, boludo, amo los Warren. ¿Alguien sí. Veía Infinito de cuando era chico? Sí, yo. ¡Yo! ¡Qué miedo! ¿Has visto los Warren? No. Ay, sos sí, recontra. No, pero me daba miedo los programas esos que veía mi mamá de los aliens. Ay, te traumó. Sí. No, yo cuando era chico miraba Infinito. Y bueno, sí. Estaban los aliens todo, y los fantasmas. Yo me acuerdo de haberlo escuchado 50 veces a los Warren y aparecía la vieja con el viejo en no, los casos. No, sé. No, sí, no me chico. Acuerdo. Sí. No. Sí. Sí. Bueno, no. Es mágico. Es mágico. Es mágico. Acomódate esa oreja, Nicolás. Ay, la puta. Anteúltima, vamos. No, esta que es a las 3. Terror, esta de terror. No, no, La Llamada. No. No digas que yo te lo dije eso. ¿Algo eso? No. Scary Movie. No. ¿Cuántas palabras son? Una sola. Scream. Correcto. Correcto. Claro, chicos, Scream te llamaba y decía. En 7 días. No, ese no, es el. No, ese es el aro. Claro, el argolla. La argolla. Este era. Te estoy viendo. Hola, ¿cómo modo estás? Pajerito, modo. Hola, ¿cómo estás? Qué ricas orejitas que tenés de Lilo Stitch. Paraguayo, ¿de dónde venía el chabón? Es una medio rara esa, ¿no? O le decía. Hola, pícame la pestaña. Mexicano, pestañame a la. Pestañame. Era mío mexicano. Ay. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chico? Ahí tenemos un video hecho así como. Vamos. Bien, última. Vale doble, a ver. Dios. Fácil. El náufrago. Correcto. Maite. Bien, Maite, la última. La última igual. Pegó que valía 15 puntos, así que ganó Maite. ¡Vamos todos a comer a la casa de Maite! ¡Vamos! ¡Aplauso! No, para aquí no. No. Sí, bueno, ¿cómo listo. Vas a ir a comer a mi casa? Maite ganó por 15 puntos. Claro, no, yo ya gané. Yo tengo 5, ustedes 3. Ustedes 3. Ustedes tienen no, 3. No, no vale no, por 15, no. Vale, no, no vale. No, hay que ser buena perdedora. Maya, aprendé a perder, mamita. Hija de puta. Bueno, no, no, amiga, ganamos. ¡Ganamos, amigo! Acá hay una. Yo, para mí, lo tenemos que... No, listo. No, a la cámara. No saben perder. A la cámara.
a la cámara. No saben perder. No adivinan. A la cámara, a la cámara, ellas dos. ¿Qué? A la cámara. Pierde papel o tijera. ACB. Va, Angie contra Noelia. No. Piedra, papel. No, porque eso es trampa. Piedra, papel o tijera. No adivinan. ¿Tuviste como una ACB así? Ay, Dios. Bueno. Pero definamos, hay que definirlo, así que vamos. A la casa de Dante. Piedra, papel o tijera. Ah, no, esto va a traer consecuencias más tarde. Nico, vamos esperá, a comer. Esperá, lo digo de verdad. O sea, chicas, piedra, papel, tijera. Dale. 1, 2, 3. No, pará. ¿Cómo si era, chicos? Después soy yo la de la CB, boluda. Dale. Va. ¿Cómo es? Piedra, dale, boluda. Piedra, papel, tijera. One, two, three. Pará. Piedra, la puta madre. No se puede, boludo. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. El dedo. Bueno, es una tijera mocha. ¿Qué hace, señora? No, ¿qué le pasó a la tijera esa? ¿Qué le pasó a la tijereta loca esa? Vamos, chicos, que ya nos falta mucho. No, bueno. Dale. Dale, va de nuevo, la última. La otra la hace, dale. Esta define. Piedra. Estoy con menos juego, boluda. Piedra, papel o tijera. ¡Gual, chutri! Gané, listo. Un aplauso para Noelia, por favor. A la casa de Angie, a comer con Lucha, la bendición. Perdedora. A la casa de Angie. Todos unos mentirosos. Te amamos, Angie, igual. ¿Qué nos vas a cocinar, Angie? Al hijo al horno. El hijo al horno. ¿Sabes cocinar, amiga? No, amor, posta que no sé. No, posta. ¿Qué sé. Come tu hijo? ¿Qué come el nene? Claro. Todo hervido come. El hospital. Con razón, el día de tu cumpleaños estaba desesperado, chico. Todo veía comida. Agarraba chisito, papita, torta. Todo le entró a la empanada. Bueno, esperá, escúchame. El tema de las entradas del cine las vamos a regalar por... ¿Alguien nos mandó algo? ¿Alguna foto? ¿Alguna comida? Si no, hay audio, hay foto, hay algo. Si vamos, cópense. No hay foto, no hay nada, me las quedo yo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mai. Bueno, les cuento que estoy con reposo atendiendo el negocio, tejiendo. Amiga. Estoy con mi buzo que lo uso para todo. Y como pijama también porque es súper calentito. Tengo una campera también. Son regalos que me trajeron de Chile. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y gracias por alegrarme el día, aunque no puedo reírme mucho, pero con ustedes es inevitable no reír, chicos. ¡Ah, Mora! Un besito. Gracias. ¡Aplauso, por gracias, favor! ¡Gracias, Maggie! ¡Para Maggie! ¡Qué buena onda! Bueno, yo ya la anoté acá. Si en un ratito no aparece ningún audio, para mí ya es la ganadora, la fiel ganadora, porque está escuchando. Sí, está claro. Ahí. En reposo. Firme. Y la uña encarnada. Acá todo dicen, y está mirando. Que Nico traiga el vino. ¡Mirá! ¡Epa! Ahí está la del chorizo con tu amiga, la otra. Tu amiga la del chorizo. La despechada. Yendo, salgo de acá y voy a comer a tu casa, ¿ah? ¿Eh? Uy, qué rico, chicos. Eso con el frío que hace. ¿Alguien que me invite a comer a mí? Mira. ¿Qué van a comer a vos, mamasa? Bueno, igual me viene bien. Vos vas a ser el potre, papá. No, igual en serio. O sea, no quiero cocinar. Bueno, listo. Está cayendo 700 mensajes. La próxima. Sí. Ay, se tildó el teléfono, chicos. No voy a abrir el Instagram. Bueno, pero este jueves, estrena el Circo de los Famosos. El Circo Rodas, chicos, llegó a Bahía Blanca. ¡Oh, circo! El Circo Rodas es el más grande, chicos. Entran 2.500 personas en esa mega carpa. Mira, ahí tenemos toda la info. Dos globos de la muerte, magia en 3D, motos voladoras y más. El debut es el jueves 9 de mayo, 21 horas. Ay, están en el lado del shopping. ¿Vieron el shopping? Cuando vas por Cabrera, pasas el shopping, en el terreno que está al lado. Están armando su mega gigantesca carpa. Ay, qué lindo. Nada más lindo que... El circo. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí. ¡Obvio! Vamos a estar cubriendo un poco de lo que es el estreno. Vamos a hacer el backstage, vamos a estar atrás. Y ya seleccionamos por Instagram, estuvimos buscando gente a ver quién se animaba. ¿Quién se copaba? A cubrir con nosotros ese día tan especial. ¿Ya elegiste? Ya elegimos a una. Muy bien. Es conocida, pero en realidad es importante porque también seguramente está invitada el lunes que viene. ¡Qué fiore!
Vamos, Fiore. Una de las duendes de Navidad, de las duendas de Navidad. La duenda. Que ya va a estar ahí con nosotros. Pero nos queda un lugar más para alguien que nos quiera acompañar, que tenga ganas de hablar, cubrir, vivir la experiencia del circo. Me encanta. ¿Por qué no pensar en meterte adentro de Globo de la Muerte? ¿Alguien se anima? Yo. A meterse al Globo de la Muerte y que la moto te dé... No, infartada, yo pero... Filmo, yo te filmo. Infartada lo hago. Eso es recontra común cuando van a hacer entrevistas al circo. Me encanta. Dentro del globo, pa, dale. Pero vos sos chiquitita, May. Vos también. No, no importa, si sos chica grande, puedo yo, no importa, no pasa nada. Cualquiera puede entrar. No entran todas las motos, entra una sola claro, moto. Claro, sí, me pará. Imagino. ¿Sabes lo que...? No, no está ahí, pero ¿sabes lo que tiene? Ah, no quiero meter la pata ahora. No, lo veo ahí. No digas nada. No, no lo metas no por digas, las dudas. Por las dudas no digas nada. Tiene una... Las motos... No digas, Dios. Porque no para que, lo sea, que hace, tienen no. que ir a verlo. Exacto, saben si querés hace. Averiguar qué es lo que pasa con las motos o el tip que tiene Nico, por favor, sí, anda ahí, y, no. y míralo, anda, fíjate, a partir del jueves y copate en el circo, no hay nada más lindo que el circo y llevarte a tu familia. Bueno, entonces tenemos un lugar más para que alguien que nos quiera acompañar. Si de lo que quede de programa alguien se anima, nos manda un mensaje simplemente. Eso, que nos manden contando mensaje. Por yo qué. Quiero ir al circo con claro. ustedes, dale, sumate. Pero no como espectador común y corriente, no, sino como, no. como millennials. Parte de millennials. Como noterito, noterita, claro. noterite, noteritu. Y atención, pues callala, callala. Y atención, porque el próximo lunes es nuestro día dedicado 100% al circo. Ay. Así que tenemos invitados especiales. Viene Gatito, que es el circo, el payaso del Circo Rodas. Nos va a venir a visitar, todo montado. Van a venir compañeras de lo que fue un cuento de Navidad en diciembre. Hasta ahora no venimos hablando, bueno, menos Angie. Nosotros tres estuvimos como a full con el tema de la Navidad, con el tema del temporal, cosas que nunca hablamos porque dijimos, esperemos al día especial para hablar un poquito de lo que pasó en Navidad, lo que pasó sí. con la carpa, lo que fue el espectáculo, el trabajo que nos llevó a armar. El detrás de escenas, chicos. El detrás de escenas para nosotros fue tremendo. Súper importante. Así que bueno, nada, el próximo lunes es especial circo. Hablaremos de todo lo que pasó en Navidad, diciembre, y tenemos mega invitado a Gatito del Circo Roda. Y también tenemos, no un par, ni dos pares. No sé cuántos pares, pero tenemos pares de entrada para la gente para que vaya a ver al Circo Rodas. Así que aplauso, por Cópense, favor. Por favor, si quieren ver el tremendo espectáculo, compartan. Yo tengo a alguien acá que está diciendo, llévenme. ¿Quién? ¿Apa? ¿Quién? A ver. A ver. Apa. Brendita. Brendita, me gusta Brendita. Anotada Podría Brendita ser. En la pero lista. ¿Pero no da clases, Brendita? Brendita. ¿Avisa ahora? Avísanos, por favor, a qué hora terminas de dar clases, mamita. Apa. No me... Está, Brenda está full, me gusta, ¿no? Sí, puede ser Brenda. ¿Edad? Zafa. O sea, que de edad es grande o es una es profe. Como nosotros, una Brenda, profe. Una ah, profe, profe. Maluca. Ah, por eso yo. Menos, bueno, pero será más jovencita. No, sí, claro, no. Mentira, que yo seguro. Estamos todos viejos acá. Bueno, nada, estamos a full con el circo el próximo lunes. Ay, qué experiencia. Tenemos... muy copada. Ya bueno. hicimos lo de las películas. Perdón, estoy adelantando el programa porque se me atrasó y. Dice Brenda que te pega unas vuelteretas a pata en los globos. Ay, chicos, ay, se hace lindo. La canchera. Bueno, de hecho, pasame la lata. La otra lata se la llevaron los chicos atrás. Están comiendo allá. Estos son de cuando fui, amo los circos. Ah. Este es el del Cirque du Soleil, cuando estuvo en Buenos Aires, de Messi 10. Y el otro es Bazar. Amo los circos, me gusta. Tengo la suerte o la posibilidad tuve de trabajar en circos, de estar ahí atrás, de viajar afuera. Viste, no sé, esta locura, no sé, me fui a Chile 2 años seguidos a hacer espectáculos allá, una locura. Cosas que ni siquiera me lo imaginaba, nunca me los imaginé. Así bueno, que... nosotras, con tu experiencia nos incluiste a nosotras y fue una experiencia más que extraordinaria, por lo menos para nosotras dos, estar detrás. Fue una idea como media loca, pero te para, seguimos. Para mí, como artista, fue la mejor que tuve. Sí. Exactamente. Fue una locura. La mejor. No quiero hablar mucho más. No, porque, lo hablamos el lunes. Pero bueno, conclusión, el lunes tenemos especial de circo. Sí. Escúchame. El circo. ¿Eh? No, que cópense en el circo. ¿Vienen los duendes? ¿Vienen las duendas? Dijimos que se pueden disfrazar, ¿o no? Sí. Yo creo que las duendas tienen que estar. Yo que me pongo, ¿de Papá Noel? Vos podés ser Papá Noel, puede ser duende. Papá Noel de África. Ey, puede ser duende. Puede ser duende. Ayudante de Papá Noel. Falta toda la ropa, ¿dónde se la no es mía? Esa es ropa verdad, era mía. Es verdad. La de chicos, los chicos, ¿no? Bueno, traje pensando. Algo muy la importante. De los chicos. Traje algo muy importante. No, no es no. mío. Es de ellos. Ah. Traje algo muy importante. ¿Qué? ¿Tiene fotos? ¿Qué? Ay. ¿Eh? Ah, foto. Ay, Brenda. Ah, Brenda. Aplauso para Brenda, por favor.
Brenda, ese chocolate me lo vas a regalar a mí. Mandó esa foto y dice, escuchándolos y comiendo chocolate. Oh, ay, linda. Ay, qué rico. Ahí siempre a full. Yo traje algo, chicos, para probar lo último. Esto déjamelo por allá atrás. Guarda que no se caiga porque no. No, si no. Estamos al horno, nos la tapa. Depilan la nariz a patadas. Acá hay una fotito más y dice, acá estamos cenando mirando milenias como todos los jueves. Lo manda la señorita Fefe. Claro, son ustedes, chicos. Digo, pero escúchame, esa es mi... Yo digo, pará, ¿quién está? La lata la conocía. La lata, los taquitos, ¿qué onda? No, es que ese dijo, ¿quiere estar? No vale, hacen trampa. Claro, quiere la entrada. O sea, tramposa, Fefe. Chicos, traje algo re zarpado. A ver. Y para mí, estoy re emocionado porque sé que a una de mis amigas le va a encantar. Perdón que estoy acá medio desprolijo, pero le quiero mandar algo a Nahuel. A ver. Dame un segundo. No, se lo voy a mandar a Grama directamente para que ya lo tengan ahí y lo puedan ponchar cuando se pueda. ¿Qué onda? ¿Esto de qué es? ¿Es mis labios? No lo pongas. Sí, mis labios. Es la cosa. Son tus labios. No, no, porque no, lo miré así y dije, boluda, tanta tinta tiene los... No, son los snacks esos. Sí. Del demonio, del infierno. ¿El tuyo también? Sí, el infierno. Ah, bueno. Ah, es Maggie. Ay, me gusta su buzo. Mal. Son los enanitos de Blancanieves. Es de Disney, a vos que te gusta tanto. Me encanta. Maggie, guarda. La oreja de Nico. Escúchame. Es un cuernito. Lo que acabo de mandar a Grama. Te voy a pedir que haga algo de Milenio. No lo pongan. No lo pongan, se me cayó para hablar. No lo pongan, esperen a que yo lo pida. Pero traje algo más. Tengo miedo. Ay, sí. ¡No! Miren lo que traje. A ver si se ve. ¡Me muero! Ahí está, ahí está. Me gusta, ahí me gusta, ahí me gusta. Chicos, no, sacalo porque se van a ver los colores. Sacá. No, eso, ahí está, ahí está. No. Chicos, las famosas grajeas de Harry Potter son. ¿Puedo mostrar algo? ¿Eh? Mostrá todo. Fan de Harry Potter. Que se saque todo. Que se saque todo. Fan, chicos, de Harry Potter desde la más de 20 años. Todo. Ay, se cayó uno. ¿Algún fans? ¿Algún fan de Harry Potter? No, no, algún fans, si me quiere regalar de Harry Potter. Ay, Javier, ya mangueaba. Y sí. Acá. Rápida. Vamos a pedir nosotras también. Bueno, escúchame. A ver si ahí se vende o no. Mirá. Ew, supuestamente esto tiene gustos re flasheros como Harry Potter. Yo no sé si es 100% verdad. Sí. Lo estuve buscando por internet para ver si es verdad, porque digo, bueno. Obviamente en la película, ¿querés contarnos un poco de lo que hacen? Tipo, yo me acuerdo de una escena del tren. ¿Querés contarnos un poquito a la cámara? Nada, de qué supuestamente en la película, ¿qué es esto? En la película pasan, obviamente se dirigen desde sus casas hacia la escuela Hogwarts, en tren. Ellos, como siempre se come algo en el tren, pasa al vendedor y les da, a ver, elegir chocolates, grajeas. Y obviamente dije, dame grajeas. Y tiene distintos colores y distintos gustos. Sabores, gustos. ¿Sí? Y también uno es... O sea, están dulces, salados, de olor a moco, olor a vómito, digo, gusto, ¿tiene perdón. ¿Tiene gusto a caca? Gusto a, no sé si tiene caca, pero tiene gustos ricos y raris. Y raris. Esa es la gracia de lo que habla la... El vómito es como que llamó la atención más de cuando lo dijeron. Gusto a vómito. Bertie Boots se llaman, de sí. Harry Potter, las famosas grajeas. Sí, tienen miedo, gusto, lo puedo decir. ¿Me escuchan acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Plátano. Pimienta negra, arándano, mocos, suciedad, gusanos, cera de oído, césped, huevo podrido, salchichas, jabón, tutti frutti, algodón de azúcar, cereza, canela, sandía, manzana verde, limón, marshmallow, que son los esponjitas. Esponjitas. Sí. Y los vómito. ¿Vieron? Bueno, entonces yo la dije, cara de Maite. Pasa, obviamente, esto es una película, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Obvio, sí. Bueno, obvio. La chica esta que descubrí me dijo, por 8 millones de dólares tengo para vender esto. Si salen 3 huevos. ¿Yo qué dije? Ya fue. Yo por tengo 8 millones no de dólares. No lo tengo, pero por mi amiga lo hacemos. Gracias a los sponsors, chicos. Gracias por apoyarnos. Y después ay, me muero. Entré a buscar a ver qué onda. Chicos, son parece posta. Ser que es verdad. Posta. Es que posta, tiene gustos raros de verdad. Así que, obviamente, vamos, Maite. Vamos a hacer... ¡No! Las famosas grajeas de Harry Potter. Ay, no sé. Y estoy súper mega recontra re excitada. Obviamente, cerrás los ojos. Cerrás los ojos. Pero si igual no depende de los colores. Shh. O sea, sí. No lo sé los colores. Depende de los colores. Ah, bueno, sí, pero cerrás los ojos. Ah. Mira para otro lado.
Dale. Tírala, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cerrá los ojos. Ya está, boludo, miro para allá. Cerrá los ojos. Agarra una. Ya agarré. Ah, mostrale la cámara. Uy, tengo. ¿Sí? ¿Qué color es? Gris. Parece gris, una piedra. Gris con puntitos. Sí, gris, bueno, diga, gris no con puntitos como violeta. Cómelo. A ver si descubrís qué gusto. Comela. Es. Cómelo, cómelo, cómelo. Y poneme en la pantalla a ver qué dice. A ver de qué era ese gusto. Ay, no sé. ¿Es verdad? No. ¿Pasto? ¿Gusto feo? Nah, no puede ser gusto a pasto. ¿En serio tiene gusto a pasto? O como pimienta. Mm. ¿Pimienta o pasto? Nada que ver con pera. Ahí está. Negro con puntitas. Supuestamente pimienta, es pimienta negra. Pimienta. Pero posta tiene gusto a pimienta negra. Ay, chicos, me dan. No quiero, boludo. Ojo, pimienta suave, ¿eh? No suave, es... obvio. Sí, es como. ¿Viste? Agarrás la pimienta negra, la olés, ese aroma. No sé si quiero. Dale, hacer. Amiga, no está nada. Muy bueno. Dale, dale, dale. Dale, adentro, adentro. ¡Dejá de mirar vos los colores! ¡Dejá de mirar! Dale, dale. No lo elijas. Vos estás mirando los colores, hijo de puta. Te estoy viendo. No, él elige. No, no. No dale, vale man. Eso. No, posta, tiene pimienta la coña. ¿Cuál dijiste? El azul. El azul. Mm, está bueno esto. Arándano. Hija de puta. Claro, así cualquiera. Hija de... No, vos estás eligiendo. No, pero es para Angie. ¿Qué color querés? No, sé. Que no lo mire, que no lo mire. No, no, saca. Dale. Hace trampa. Pero es porque es arándano. Más pedorro. La onda que te toque huevo duro, boluda. Bueno, yo agarré el de ¿cuál? Pimienta. Mostrá, mostrá. ¿Qué es? Rosita. Rosita. Listo, a ver adentro. A ver. Mostrame la foto, a ver cómo... El rosa. Algodón de azúcar. Algodón de azúcar. Triste, la chico. Concha, Lalo. La única bueno, boluda fui yo. Vamos, poneme la placa a ver que quiero ver el más asqueroso y lo comemos. Ya. Vamos, amigo, dale. ¡No! Los comemos todos, ¿eh? Este dice que es... Vómito. El vómito busca. ¿En serio? ¿Te vas a probar? O moco. Este, amarillo con puntitas. ¿Amarillo? Amarillo con puntitas, no sé qué es. ¿Qué es? Dale. Ah, no, no. Plátano. ¿Y el de huevo duro cuál es entonces? El de vómito. Blanco con puntitas este, amarillas. Este. ¿Ese es el de huevo duro? Ese, no, 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 este amigo. Blanco, hijo. Blanco, los colores, papi. Jardín. Dale, a ver. Pero métetelo. Chupalo. Chupalo los huevos. Esto repedorro. El mío pimienta posta, ¿eh? 10 millones, no, pero yo hasta que no me coma algo porquería. No me... Pero comete el de moco. No, el de vómito. No, no, por favor. El de moco. Cada moco es distinto, igual, ¿eh? ¿Cómo sabes? No. ¿Comes moco? Como mocos. Ay, qué asco, no le no, chico, me siento estafado. ¿Te acuerdas de la canción? Mío. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco. No, chico, me siento estafado. No, el de pimienta posta. Malísimo, chico, malísimo. Adivinen cuánto sale esto. Mucha plata. 10 lucas. No sé. 10 lucas. 6. 10. 10 lucas, chicos. 10 lucas, 8 caramelos. Con gusto a frutilla. No. ¿Y es que el de huevo no tiene gusto a huevo? A ver, ¿qué probar otro? Dame el de moco. O el de vómito o algo. Qué asco, Noelia. Dale, vení. Yo quería probar la mitad para ver qué onda. No, pero chupalo. ¿Esto de qué es? A ver, ¿me mostrás? El rojo. Gusano. Gusano, listo, toma. Uy, este, pará, poné. Que es bordó, no sé, es raro. Ay, la caquita. Pero probá la mitad si probamos, a ver si es feo, lo probamos el otro. Gusto a... Salchicha. Mmm, gusto a tierra. A esto tiene gusto a culo, boludo. Tierra, no sé. A gusto a tierra. A gusano. Mm. Tiene a gusto tierra. A tierra. Sí. Tiene gusto a tierra, qué asco. ¿Tiene gusto a tierra? De gusano. Sí, la verdad, entonces. Mmm. Encima es chicloso. Mmm, chico, lo mejor 10.000 pesos invertido en mi vida. Bravo, bravo, vale la pena, carajo. Vamos. Bravo, carmelito de Harry Potter. Uno viene a la pijamada a pasarla bien, divertirse, oh, estar con amigos. Siento que me chupé una piedra, boludo. Ah, pensé que decía otra cosa. Sí, ¿qué? Ay, no, no es con serio esto. Sí, feo. ¿Te gusta tierra? ¿Posta? Está bien. Estás comiendo, tomando agua. Yo voy a probar el de moco. Pero... ¡No, basta! ¿Qué asco, Noelia? ¡Ariana! ¿Quiere comer moco? Yo quiero el de plátano. No. Estúpido. ¿Qué tarado? Pero no lo viste.
Sí, sí, dijo, me, sí, lo sí, vi, ya sí, me conoce, ya. Yo le hago así, mira. Yo le hago play y ya está pelando la banana, este, ya lo conozco. Escúchame, adicto. Bananita Dolca. Te qued- ¡Oh! ¿Qué? ¿Te ¿qué? ¿Cómo sabes? Bueno, esto se está descontrolando, chicos. Chisito, chisito. Estamos en un lugar donde hay mucha gente. Listo, chao, chao, chao. Y es música de circo, ahí está. Vamos a correr, ¿no? Ahí los tenés, a los, ahí los tenés, los pelotudos. Pachi, pachi, ahí va. Ahí se chocó todo. Son re amargas, boluda. Uy, casi me caigo. Somos gente madura, adulta. Somos gente grande, por favor. Aportar seriedad. Amigos, ¿y dónde compran esas grajeas? Ah, no, no, como las gatillamos, no pensamos decir dónde las compran. Me quedó un gusto a tierra. Hay una página en internet. No, igual posta ahora afuera de joda, justo la última fue. Estuvimos probando como cinco. Sí. Che, yo me probé la de pimienta, está, me gustó. Posta, ¿viste cuando agarrás la pimienta negra, la olés? Sí. A bueno, ver, igual. Yo quiero el de, posta quiero el de plátano. Ay, ¿por qué esa es tan rica? ¿Cuál querés? ¿Cuál es esa? ¿Y? ¿Cuál te comiste? ¿Qué es? Me pone loco. Ay, chicos, tiene carne, tiene gusto a carne. Salchicha, ¿probaste salchicha? De salchicha debe ser. Tiene gusto ahumado, boludo, te lo juro por mi vida. Pero debe ser el de salchicha. Una chupadita y pasala. Asco, boludo, no. ¿Por qué la cara de asco? Porque tiene gusto a salchicha, nada que ver. ¿Pero qué, no comés salchicha? No, pero es un asco. No es un asco, es un asco que esto tenga gusto ahumado. Es horrible, boludo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh, ¡ah! ¡No, no, mata, no! ¡Mata! ¿Estás bien, Maite? ¿Maite, estás bien? ¿Querés agua? Primer pero plano, pa- te cuidan bien acá, te cuidan bien. Chicos. Te cuidan bien, te cuidan. Seguí, seguí. Carnicería Centro. Hacele zoom, hacele zoom. Carnicería Centro. Pasamos. Vamos, que te gusta la carne. Si no te cansa, cómprate. Chicos, no. No, posta, ahora por eso, ¿no? Quiero de decir que posta feo. Son un asco. Hay algunas muy ricas y otras como meas así. Claro, pero estas dos, boluda, le tocaron. ¿Cómo le pondrán el gusto raro ahí? A pasto. Hoy la tierra tiene gusto a tierra, literal. Agarraron un yuyo y lo encapsularon ahí y lo dejaron. Oh. El de pimienta, le deben haber metido pimienta. Posta. Bueno, gente, nada. Quiero agradecer a toda la, la comunidad de Grama. Para vos que estás mirando hoy, Millennials, cosas que a veces me olvido de decir. Nada, Mike, ya hemos hablado de agradecer. En cualquier momento. Ya hemos hablado de agradecer un poco. ¿Nos quedan sponsors? Sí, sí. Nos quedan sponsors. Ya hemos hablado un poco de agradecer a la gente de Grama por todo lo que. Nada, el espacio que nos dan, por toda la buena onda. Así que suscríbete al canal también de Grama para estar atento, además de Millennials, a toda la programación que tienen acá en Grama. Gente buena onda, copada, laburan todos los días, de lunes a viernes. Yo quiero contarles que, tipo, recontra miro. Algunos más que otros, hay una realidad, no voy a decir que no. También es por una cuestión de que estoy a veces ocupado, pero los que puedo los veo y algunos ya los tengo fijo y todo. No voy a contar porque si no, viste, va a decir por qué otros sí, por qué otros no. Porque tiene preferencia. Pero tengo los fijos, ya hay dos que los veo recontra siempre. Sí, mal, yo los pongo de fondo. Nos vamos hablando de tipo con Abuel. ¿Viste lo que hicieron? Ah, está bueno, no. Me encanta. Así que aplauso para Grama, por favor. ¡Vamos! ¡Aguante, Grama! Bueno, vamos a arrancar con algunos sponsors. ¡Qué locura! ¡Qué locura te lleva sus delicias a cualquier parte de la ciudad! Empanadas, pizzas, papas fritas y mucho, mucho más. Hacé tu pedido al 291-685166 o date una vuelta por Pedro Pico 1047. Muy bien, pasamos a Carnicería Centro. Para un buen asado es primordial una buena carne. Y Carnicería Centro es tu mejor opción. Javier te va a estar esperando para asesorarte y ofrecerte productos de excelente calidad. No lo dudes y date una vuelta por Cela Rayán 256. Ave Fénix Pantallas LED. Empresa dedicada a la comercialización de espacios publicitarios en la vía pública. La mejor opción publicitaria desde el 2012. 4 pantallas LED ubicadas en Cela Rayán e Irigoyen, Vieites y Rondó, Colón y Ángel Brunel y Colón y Chile. Escribiles y te dan la mejor asesoramiento. ¡Ay, me trabé! Potencia tu marca Ave Fénix, tu aliado publicitario definitivo.
Hay que hacer. ¡Muy bien! Muy bien, aplausos. ¡Vamos! Gracias, sponsor. Aplauso para esos sponsors. Cuando esto cumpla un año, que envió de Noelia diciendo, uy, me trabé. Uy, me trabé. Sí, sí, porque una vez. Bueno, escúchame, llegamos al fin. ¡No! ¡Sí! Ay, no podemos seguir pellamando. No podemos. Tengo que hablar con la gente por haber despedido una hora más. No, claro. Si no, no me da. Todos los días llego tarde. O sea, terminamos tarde. Bueno, llegamos. Nada. Tenemos el próximo. Esperá, la ganadora, ya. Entrada del cine para Maggie. ¡Vamos, Maggie! Dale, amiga. Por el audio, por la buena onda, porque está genial. ¿Sabés qué le voy a pedir? Que nos teja que diga Millennials. Ay, el llaverito. Sí, mirá, posta. Bueno. Por ahí Millennials es mucho, una M para cada uno. Claro, más bien. Tejiendo hasta. Ella va a saber qué hacer. Escuchame, bueno, Maggie se ganó las entradas del cine, así que después voy a ver, vamos a pedir que nos mande algún videito o algo ahí entrando al cine. O que nos cuente un poco de lo que fue a ver. Y a vos te digo, llegamos al final de este quinto episodio de Millennials. ¿Ya? Gracias, amigas, gracias a ustedes por estar viendo. Gracias a la gente de Grama, gracias Nahuel, nuestro productor estrella. Y a vos te digo ahora sí que el próximo lunes nos volvemos a encontrar acá, 20 horas por Grama, dale. Gracias. ¡Ale!